apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verdiblanca de los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verdiblanco. Exclusivas. Actualidad. Información deportiva. Análisis de los partidos. Entrevistas. Zona Gaming. Sorteos exclusivos y nuestra Arcadia Feliz. Estaos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia. Somos Comegambas. Buenas noches, no, no, no. mi queridos Comegambas. Bienvenidos todos a una noche más a Espacio Betis aquí en nuestra tertulia. Hoy, nueva ubicación, nuevo setup. Bueno, nuevo setup. Exposito de mosquitos, como dice Tintero. De momento no tengo setup decorado, pero bueno, poco a poco. No, no prometo nada, pero poco a poco lo iremos cambiando. Bienvenidos de nuevo aquí a Espacio Betis. Esta noche tenemos un programa muy interesante por delante. Tenemos que analizar esa bendita y gloriosa gira sudamericana del Betis, que ha deparado beneficios económicos, porque deportivos poco, con la lesión de Juan Cruz. Pero vamos a analizarlo y demás. Vamos a charlar. Un poquito sobre ese nivel que ha ofrecido el Betis eh, bajo bajo nuestro punto de vista en, 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 en estos tres partidos, en los que no ha notado ningún bajito. gol. Bueno, ya están por aquí con las suscripciones. Pa Martín, muchísimas gracias por esa suscripción. Un abrazo muy grande. Y nada, vamos a analizar esa gira del Betis. Vamos a también un poquito comentar por encima la, las cuentas que fueron publicadas el otro día en la web del club, esas cuentas de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que será el próximo 15 de, de diciembre, en el que vamos, bueno. Vamos a presentar unas cuentas de nuevo con pérdida, cuentas que no son nada buenas, pero vamos a analizarlo poquito a poco, vamos a comentar con el resto de compañeros en qué situación llega el Betty y en base a ello qué mercado de invierno se, se nos viene encima, si habrá esas salidas que ha comentado Bisóquer de, de Loren y Montoya, si es posible y bueno veremos a ver porque también ha sonado por ahí el nombre de Bellerín si podía venir como una sesión hasta final de temporada y ya firma libre en junio vamos a analizarlo el todo es y algo también mágico. esas palabras de Luis Enrique diciendo que le gusta mucho el Betis de Pelini pero que estamos enfadados porque no ha llevado a nadie bueno del Mundial también Pablo Benacazón muchísimas gracias por esa suscripción bueno chicos pues vámonos Manu si te parece vamos a presentar a los que hoy nos acompañan bueno fiel ya escudero José Antonio de Betis Móvil, buenas noches hola Fran buenas noches qué tal Oye, tengo que hablar contigo de la lesión de Juan Cruz y también vamos a hacer un parte rápido de cómo está la enfermería del Real Betis Balompié. Joaquín, Juanmi, por ahí se me escapa alguien más. Bueno, Camarasa, que no sabemos. Luis Felipe, que también está al final de la recta, creo ya, que has comentado por el grupo. Vamos a repasar hoy la enfermería del Betis. Perfecto. Hagamos una vueltecilla que hay cosillas que destacar. Pues sí. Eh, José, eh antes de comenzar, te hago la pregunta ha salido el horario del próximo partido, 29 de diciembre a las 7 y cuarto de la tarde un jueves laborable, eh, ¿crees que llegan todos los lesionados del Betis, salvo Juanmi? ¿Llegarán? Eh, sí, lugar a duda eh... Luis Felipe y Joaquín, yo creo que están aptos y disponibles para ese día. Eh, con Juan Cruz, como no conocemos todavía el grado de lesión, lo único que se ha conocido es que tiene una lesión en el isquio, necesitamos saber un poquito el grado para ser más preciso, pero bueno, puede dar eh, tiempo a que se recupere, así que eh, podríamos contar con ellos tres. Obviamente Juanmi, descartado, yo creo que con Juanmi se va por otro derrotero y todavía hay que esperar un poquito más para tenerlo con nosotros luego lo comentamos el tema de Juan Cruz porque asustó a mucha gente esa lesión y bueno, pues si podemos resolver alguna dudilla por aquí, a ver, vamos a... porque te pasa una noticia del desmarque, y si después la tienes a mano, te la pasa al grupo eh, ahí creo que ponía el grado que tenía y demás la lesión y lo comentamos, si ¿sí te parece Venga, perfecto Fran Perfecto, vámonos Manu Bueno, nuestro querido Pepe Lu, Curva Cementerio, buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? Eh, Pepe, venga, vamos a crear ahí ya, porque me has dicho antes de comenzar el programa que tienes una información sobre un jugador del Betty. Sí, la buena noticia la diremos un poquito más adelante, ¿no? Pero... Esta no me noticia... desgranes mucho, ¿eh? No me desgranes no, mucho. Esta noticia no voy a ser la partícipe de, de los Come Gambas, o sea, que no va a dar la noticia a los Comegambas, por si acaso después no se da, pero si es una noticia que para mí es bastante fiable por las fuentes que, que, que me ha llegado. Las fuentes de papas a ¿no? Pero no ahora en serio. La fuente esta ya me, ya me. Me adelantó, por ejemplo, lo de Bartra. Cuando fichó por, por el Betty. Y si creo, no creo recordar. Cuando estaba a expensas de salir Tello hace un. dos tres temporadas creo que era el Celta. Me dijo directamente que no, que no iba a salir. O sea que, más o menos, para mí, de momento, por lo que yo he escuchado, me ha dicho un 100% de fiabilidad. O sea, podemos decir que hay exclusiva, ¿no? Sí, bueno, una exclusiva sí, bueno, llamémoslo así. Perfecto, pues nada, ahora lo, lo comentamos, esperemos que no sea nada malo. Vamos a verlo ahora. Gracias, Pepe Lu. Hombre, y mi amigo y admirado a la vez, director de onda Bética, don Alejandro González, buenas noches. Es mutuo, ¿eh? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Tenía ganas de coincidir contigo, que no había coincidido. Habías estado con Norby y demás, pero no había sí. yo tenido la, la suerte. Bueno, tampoco están muchos programas, ¿no? Debido a, a mi cambio de domicilio. Pero vamos, ya estamos aquí prestos y dispuestos a charlar de Betty. Oye, Ale, eh, que a mí me gusta tirarte de la lengua. ¿Esta gira qué? ¿Qué te dejas? ¿Así de primera? ¿Un titular? Innecesaria. Totalmente innecesaria. ¿En lo deportivo y en lo económico o solo en lo deportivo? Lo económico es que yo no veo un duro de eso, así que innecesario también. <laughs> bueno, buen, buen titular para, para cierto, comenzar. Yo también tengo una info ¿eh? sobre un jugador de Betis ¿Te la digo ya? Eh, bueno, no, ahora vamos a la tertulia y la contamos. Sobre un jugador de Betis otro. Sí, sí. Pero, no, te la voy a decir ya, ¿vale? Porque Venga, es que si bueno. no, a mí me arde. Yo, a esta hora de la noche, puedo asegurar que William Carballo está acostado. No, <laughs> vale, es importante. Pues mira, ya, 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 ya es una noticia, porque hubo un tiempo que con Sidney cerraban las discotecas sevillanas, o sea que ya es, ya es un adelanto, ¿eh? Ya me el vuelo en Carvalho. Que... en Catar no creo yo que haya... Sí, no, ni, el... ni, ni, ni de estar <laughs> bebiendo mucho, porque allí está la cosa cortita. ¿no? <laughs> Aunque, oye, eh, me ha sorprendido mucho la gente enfadada porque no se vendían cerveza, muchos españoles poniendo tweet, pero cerveza con arco no se puede ver en ningún estadio de fútbol en España, o sea que tampoco... Y no es Qatar, o sea que tampoco pero... entiendo yo en Insight Indignation, ¿no? Pero bueno... Pero que digo yo que habrá bares por allí o barco, ¿no? Un temor uno, yo qué sé. Al, a, a las afueras y alrededores de los, de los estadios, por lo visto no se podía. Pero bueno, ahora hablaremos de, del Mundial y de las palabras de Luis Enrique, si ¿sí te parece. Muy bien. Perfecto. Manu. Pues nada chicos, a la técnica como siempre nuestro Manu, nuestra roba cero gol hoy en Twitter está un servidor haciendo lo que puede y tuiteando lo, lo, lo máximo posible los titulares de esta tertulia y queremos que nos dejéis en comentarios todo lo que queráis os vamos a intentar lo máximo posible recordaros que podéis suscribiros de forma totalmente gratuita si tenéis Amazon Prime enlazáis Amazon Prime con Twitch Gaming y os podéis suscribir totalmente gratuito a un canal de Twitch al mes, así que podéis hacerlo y si queréis hacerlo no de forma gratuita también os apoyáis mucho Recordad que la tertulia si no prime, podéis es gratis pelotuda. Grande, mi amigo Mariano. Recordad que si no podéis verlo en directo, tenéis nuestro canal de YouTube donde subimos todas nuestras tertulias en diferido y ahí podéis verla cuando queráis por si los lunes noche no es vuestro día. Así que nada, vámonos con la tertulia, mano. ¿Estás escuchando la tertulia de Los Comegambas? El programa Con más sabor verde y blanco. Bueno, pues ya estamos por aquí y como no vamos a comenzar con lo que os he comentado al principio del programa, en esta presentación. Con esa gira de Real Betis-Balompié, que se ha saldado con dos goleadas encajadas. La primera River Plate, en lo que fue un homenaje a, a Marcelo Gallardo, que se retiraba como entrenador. Y el Betis, pues como es muy buena gente, siempre se adhiere bien a este tipo de homenaje. 4-0 encajado por el Betis. Después nos vamos a Chile, encajamos un 5-1 contra Colo Colo. Y después un 1-0. Bueno, eh, parece ser que lo que ha sido esta gira ha aportado, correcto, eso es lo deportivo, en lo económico parece ser que ha aportado alrededor de unos 2 millones y medio de euros a las arcas del Betty. Recordemos que esta gira era eh, organizada por la Liga para expandir la marca Betty, aunque creo que hemos expandido bien poco. Pero bueno, más allá de lo deportivo... Por una, vamos a empezar a alguien ya le he preguntado unos titulares. José Antonio, dime un titular de esta gira de Real Betis Balompié. Difícil de digerir. Eh, el titular que yo le pondría. Eh, habrá sido muy beneficiosa... para las arcas del club, pero creo que en otros aspectos deja un saldo muy negativo. La imagen dada, el nivel de algunos jugadores, el riesgo que han sufrido algunos de nuestros futbolistas por la intensidad de los rivales el desgaste de algunos de ellos con, ilusiones, con lesiones incluidas a ver, eh, entiendo que desde el punto de vista económico se puede eh, pensar que ha sido positivo esta gira, pero para mí en otros aspectos para mí no ha sido eh, lo más satisfactorio ni lo más, ni lo más positivo Le preguntaba al bueno del pali a Juan Busto que si se había puesto también espinillera él allí en Chile, y dice que que todavía no se las había quitado, qué grande el pali, qué grande es Juan Busto Pepe Lu, eh, hoy he leído a Pellegrini decir que iban con un exceso de relajación y que no han podido disfrutar en Sudamérica del juego real del Betty. ¿Qué te parecen estas declaraciones de, de Pellegrini? Para mí me parece sorprendente en el sentido de que es algo que sí que hemos visto todos, pero cuando ha pasado en otros partidos, Pellegrini nunca se ha mojado en eso. Esta vez ha sido, creo que, la primera vez que se ha mojado en ese, en, en ese tortero, ¿no? en esa, en esa línea. Yo creo que, que evidentemente tiene razón porque todos los vimos y los que nos vimos los dos partidos, los tres partidos, mejor dicho, sobre todo el, el primero de Colo Colo, pues es que tampoco podría, yo que creo que no hay forma de tapar esa forma de jugar que tuvo en esos partidos, ¿no? Y, y voy también en la línea de lo que dijo, de lo que ha dicho el compañero Alejandro, ¿no? Que, que, que hombre que ha sido innecesaria, ¿no? pero bueno yo no sé si es que ahí entra algún tema de la liga de que obliga o que hay equipos que por el tema del fondo CVC también no lo sé por ahí creo yo que podéis la historia no porque es que yo vi una bajada de brazos y hombre yo no quiero tildarlo de arrastrar el escudo no pero los partidos yo creo que al revés lo que ha alimentado un poco más la innecesaria eh, forma de ver estos tres, cuatro últimos partidos que estamos teniendo, ¿no? Con Valencia y aparte de, de lo de la gira, ¿no? No sé. Me parecen unas declaraciones sorprendentes, pero acertadas, porque eso es lo que es. No podemos tapar esto. Eh, Ale, hablábamos el otro día por el grupo de Bética, que. Bueno, también es verdad que son amistosos. Todo lo, yo sigo diciendo, y lo mantengo el tuit que puse el otro día, que para ir a ser papa frita no se va. O sea. En el momento que te ponen la camiseta del Betis, me da igual que sea un amistoso, que juegue contra Colo Colo, el Atlético olivarense, el Villanovense, me da igual. Pero hay que mostrar un poquito de actitud. Y, y creo, no sé, Alex, si estás conmigo, no solo por estos partidos amistosos, sino hay jugadores que ya venían eh, señalados por su mal rendimiento y te saco nombres sí. propios, me atrevo yo lo saco a la palestra, los Miranda, Montoya, William José, meto en el saco a Paul, que yo todavía estoy esperando que alguien me enseñe un partido bueno de Paul. Eh, meto a que no Edgar, Loren, A Edgar, que también muy mal. Mira, el único positivo que voy a sacar es el chaval este Félix Garreta, creo que se llama, sí, que creo sí. que me gustó bastante. Eso es la única nota positiva que saco en lo, en lo deportivo. Pero, Ale, yo creo que los que juegan poco le han dado la razón a Pellegrini en esta gira. En esta gira y en muchos otros partidos. O sea, los jugadores que han dado ese pasito atrás este año es que se están reivindicando entre poco y nada. De todas formas, en este tipo de partido yo creo que también era innecesario eh, por la fecha, porque es que yo creo que, que los únicos que tenían ganas de, de cruzarse el charco y jugar tres amistosos eran los chavales de la cantera, porque les haré ilusión, y casi que ya está, y a lo mejor Dani Martín por tener un minuto, algunos minutos, y a lo mejor Loren por tener algunos minutos, pero ya está, a los canales, Fekir y compañía, estos partidos le sobraban completamente y, y mostraron un poquito de amor propio muy poquito. En, en tres partidos mostraron muy poquito. Pero, y lo entiendo porque al final son amistosos, son partidos que no te sirven para nada. En el otro lado del mundo vienes de, de perder 3-0 contra el Valencia, que yo supongo que más de uno estaría pensando ya en tirarse en el sofá y pensar en otra cosa hasta, hasta después de, del Mundial. Pero sí, es verdad, es lo que tú has dicho. Hay jugadores que estos partidos tendrían que haberlos aprovechado, tendrían que haber dado un pasito para adelante, y, y salvo dos o tres canteranos, que también, pues bueno, los otros mmm, poco podían hacer, y, y a lo mejor algunos minutitos de Loren, que a mí personalmente me gustan mucho, muy poquito, muy poquito, de todo el mundo. Eh, por sacar otra nota positiva, que sería injusto, hoy es Juan Cruz, a pesar de la lesión, parece que es un futbolista sí. que tiene muy, muy buena pinta. Eh, se me ha olvidado meter en negativo a Dani Martín. Ya lo tengo tan olvidado en el Betis que es que no, ni, ni, ni lo tengo ahí en la tenda para ver si defraudar a alguien. Creo que ya está tan sentenciado, ¿no? Que, sí, mira que apuntaba bueno, eh, con el penalti parado. Eh. Sí, pero es que después, sí, pero después fue peor porque para el penalti. Se vino y arriba de... y... <laughs> y le dijeron: bájate los, bájate los Bájale sí. dos, dos rayitas, güey. Oye, voy a, sacar un nombre, voy a sacar un nombre a la palestra eh, porque me parece muy importante y lo he hablado con José en el grupo de los Comegamba, que a mí ya me preocupa, pero me preocupa de verdad, en serio, es la desidia de William José. ¿eh? Pero no por estos partidos amistosos, me voy desde febrero del año pasado. Es desidia. Es que mira, si cogeron los minutos de William José en el Derby y es un fiel reflejo de los últimos nueve meses de William José en el Betty. ¿eh? Es, es que no pego una carrera, es que fallo una ocasión y me da igual, me río y a trotar por el campo. José, me preocupa porque creo... Ojalá me equivoque, que ahora mismo está muy, muy perdido para la causa. Totalmente, puede ser uno de los jugadores pues, más señalados de esta gira y, y que menos está aprovechando esas oportunidades que le está dando Pellegrini, no solo en estos partidos amistosos, sino en lo que llevamos de liga, ¿no? Se le ve falto de confianza, quizá también a nivel físico, un pelín por debajo del año pasado. No sabemos realmente qué pasa con el delantero brasileño. Eh, estamos echando mucho de menos su gol. El año pasado tuvo una cifra coladora bastante destacada, con 11 goles entre todas las competiciones. Y cuando se te lesiona a Juan, de gravedad, como ha sido este caso, eh, necesitamos que alguien pues, siga con ese rol ¿no? de, de aportar goles desde de, de su posición y pues, por. Los motivos que sean, pues no estamos encontrando en William José ese delantero que en el primer tramo de la temporada pasada pues nos encandiló y nos gustó mucho. A ver si solo es un bache, si Pellegrini es capaz de recuperarlo, porque no hace falta que, que se enchufe y, y que empiece a aportar desde ya. Eh... Pelú, te esperabas el nivel de William José. Es verdad que ya no termina bien la temporada pasada. Te ¿eh? estoy hablando que desde marzo prácticamente... Yo, yo lo acusaba un bajón físico. La temporada pasada, al final de temporada, lo acusaba un bajón físico. Bueno, hay jugadores que tienen su pico de forma en momentos diferentes de la temporada. No llegó bien. Es verdad que el Betty no terminó bien físicamente la temporada. ¿no? Incluso en ese partido de la Copa de Rey se le ve superado físicamente en muchas partes del partido. Y pidiéndola ahora en muchos partidos, además al final de la temporada... Pero el nivel de Julián José yo creo que ya no es algo de falta de, de, de calidad, de aptitud con es de, de aptitud, ¿eh? yo creo que es de Sidia. No sé si estás conmigo, Pepe Lu. Sí, un poco en esa línea, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay varios factores que hay que analizar, como por ejemplo los primeros partidos que él no pudo aportar nada por el tema que, de, la de la inscripción, eso. Quiera que no, mentalmente si, si tú no eres fuerte o si no tienes un, eh, un apoyo eh, para poder salvar esa situación, pues puede ser que a lo mejor se te venga un poco encima la, el, el, el que quiero jugar, pero no puedo, ¿sabes? Pero aún así también eh, se escucha o, el, o se lee por ahí por, la, por las redes sociales y, y demás eh, entornos de, de información. Que puede ser un poco más como el tema que le pasó el primer año a Borja Iglesias, ¿no? Que sea. Mental, ah, porque físico yo creo, creo que no debería de ser, porque entrenar yo creo que tiene que entrenar, si no, Pelegrino es de los que se casa con los jugadores, si no juega, o sea, si no entrena bien, no, no, no juega, ¿no? Y yo creo que puede ir un poco un poco todo, ¿no? O sea, es un incremental que desde el año pasado, pues, eh, es verdad que el Betis llegó un poco más justo, y, pero más, no, más, más que justo físicamente, que también, más que nada mentalmente, ¿no? Pues soportar la presión de, de oye, que esté. Este año es el tuyo de la Copa y, y, y tienes que ganar así o sí. Además, se vio en partidos clave como el del Elche, no en casa, ¿no? por ejemplo. ¿no? Pero lo de William José, yo creo que es un cúmulo de situaciones y, y una de las más importantes, yo creo que tiene que ir en la línea de, de los primeros partidos, ¿no? que se vio fuera y él lo ha dicho. Él lo ha dicho que, que él se veía fuera. O sea que yo creo que es más psicológico que físico, diría yo, porque a este tío no se le puede olvidar meter los goles y ha metido muchos goles. Tanto en la Fíjate. Real Sociedad, en el Madrid, en el Castillo cuando estaba, en Inglaterra también, ha metido, o sea que no se le puede olvidar. Fíjate, Alejandro, voy contigo porque lo que ha comentado Pepe es muy interesante. Una persona de la que yo me fío mucho, que me cuenta muchas cositas del Betty, eh, me comentó cuando el tema de las inscripciones, que, que había jugadores que estaban mosqueados. Bueno, uno de ellos, Claudio Bravo, que los vamos, de hecho, es que lo, lo dijo abiertamente, ¿no? Que le preguntaron en la salida del hotel de eh, Claudio Bravo, ¿vas a jugar? ¿Y se pone a jugar a qué? No, vine a decir algo así, ¿no? No recuerdo exactamente. Bueno. Al parchi que... al parchi digo. Sí, el agua, al parchi? No, Supongo que no haría ningún tipo de gracia. Y que, hombre, que aunque es verdad que todos hicieron un esfuerzo porque se inscribieran a todos los jugadores, pues los que no estaban inscritos no estarían muy contentos de no poder jugar, ¿no? Pues me comentó lo siguiente, Ale, me dijo que lo tenía todo, 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 todo cerrado con el Valencia y que tenía hasta una ficha más alta, ya pactada con el Valencia, pendiente de porque el Betis hasta el último día no inscribió a los futbolistas. Y es que es el caso de William José. Y me comentó que el que terminó. Eh, a ver, no voy a decir que hubo una pelea con el Cruinar, pero que no le agradó al final la idea de quedarse porque ya tenía la idea hecha de que, de que se iba. No sé si eso le ha influido mentalmente y no está. Porque estar, no está, eso está claro. El micro, Ale. Se está silenciado. Hemos perdido. A Ale. No. Ahora, ahora, ahora. Vale. Eh, José, pues te traslado a ti la pregunta. El tema de, de. Que te he comentado de. De William José, ¿no? Que he comentado que. Yo creo que a lo mejor ha influido eso. Se veía tan fuera, tan fuera. Lo tenía todo pactado con el Valencia. Que ahora. Porque recordemos que. A William José se inscribe a él. Porque todos los jugadores todos los jugadores del Betis pasan por la oficina del Betis los últimos días y se hacen eh, extensiones de contrato, digamos, prórroga de esos contratos para bajar el límite salarial, porque no se puede inscribir. No sé si irán por ahí los tiros, pero es verdad que, la, que sorprende la actitud de, de William José. A ver, puedo llegar a entender que esa situación de incertidumbre no deja de ser tu futuro laboral y profesional, puede llegar a afectar una vez que bueno, se ha resuelto su caso, finalmente se ha quedado en el bet y cuenta con bastante participación, con bastante eh, apoyo de Manuel Pellegrini, que ha optado por él en Europa League casi todos los partidos como delantero titular. A mí ese argumento se me queda algo falto de peso. Eh, no hay que olvidar que los futbolistas son personas que atraviesan racha, que también los problemas personales pueden afectar. Yo me inclino más que sea un poco fruto de, de un cúmulo de, de factores, ¿no? Que sea, pues que no ha empezado bien la temporada por ese problema, que después las cosas no le han salido eh, en el verde, los delanteros viven de goles y él, pues ahora no los está metiendo. A nivel físico, pues tampoco está encontrando su punto. Esperemos que poco a poco toda esta serie de problemas que desde mi punto de vista pueden afectar, pues se encuentre solución y pase un poco como pasó con Borja Iglesias, ¿no? Que una vez que metes el primero eh, después llegan todos los demás, ¿no? Ojalá sea así, porque ya digo que, bueno, ya os he comentado que la temporada es muy larga y que eh, las cifras de goles del año pasado pues nos sirvió para conseguir muchas cositas y, por supuesto, este año también lo vamos a necesitar. He puesto un comentario que no puedo reproducir porque no pueden cerrar el canal. Eh, Andresito, eh, Andresito Canadá nos dice: Lo grave cómo tiene que ser la actitud de Lores para que Pellegrini anteponga a William José. Pues coincido totalmente. Eh. Eh, recadito, regadito para nuestro De Gabri, De Gabri para nuestro Manu, que dice que también decía lo mismo de Borja en su momento. Ojo, que ajustan cuentas por el chat. ¿eh? Eh, Ale, que no has podido antes, te traslado de nuevo el asunto. ¿Qué piensas se sobre escucha, todo ¿no? esto? Sí, sí, ahora perfectamente. Vale, vale. A ver, yo iba a decir que, que aquí creo que se suman dos problemas. Eh, si, si nos paramos a pensar, Pellegrini es un entrador muy táctico, le da muchísima importancia a la táctica y al juego sin balón. Y, y, a, y estamos viendo como a William José lo está usando mucho en ese sentido ¿no? estamos viendo a un William José que viene mucho a, a jugar de espalda que, que, viene, que cae mucho a las bandas que ca, casi no pisa el área William José en ese sentido, ¿no? en muchos tramos del partido es que yo no le recuerdo un remate dentro del área, un disparo dentro del área porque es que juega muy poco dentro del área porque Pellegrini lo está usando, como digo, en, un, en una zona del campo y en una faceta pues mucho más combinativa, ¿no? que al final, como rematador, como puede ser eh, Borja Iglesias, y al fin y al cabo, Juanmi. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, William José se encuentra muy perdido en, en esa faceta. Porque, claro, él tiene mente, mentalidad de delantero y su mentalidad es eh, rematar balones, llegar al área, que, que le caigan dentro del área. Y entonces. Eh, entre que está muy perdido y después hay que sumarle lo que bien venimos comentando de que ha sido el último jugador en inscribirse, ha estado muy cerquita de marcharse, yo entiendo que por su cabeza tiene que rondar el, yo es que soy aquí el último mono, ¿eh? tiene que pensar un poco... De... Es que, ver, ya te digo, todo hecho, la persona me dice Quillo, claro, claro. todo hecho, todo hecho Si un jugador de los que fueron el último día A la oficina de Betty dice que no prorroga el contrato No se puede inscribir a Julián José claro, claro. No sé si pueden ir por ahí los tiros Es que, es que otra tú, cosa tú imagínate, tú imagínate que en tu trabajo, o cualquiera de nosotros en nuestro, en nuestro trabajo nos exigen algo O nos piden que a partir de ahora Hagamos algo, lo cual no estamos acostumbrados a hacer Y nos tenemos que adaptar Y, y, no, y no nos sale bien Y, y nos frustra, ¿no? Y encima su malea que tres meses antes ha estado a punto de, de, de despedirte. ¿Cómo, cómo, cómo, gener, ¿Cómo gestionas tú eso? ¿no? El decir, yo voy a estar aquí esforzándome para que dentro de cuatro meses o cinco me quieran largar otra vez. Pero ahora digo yo una cosa: a mí me parece de mal compañero, después de que sus compañeros han hecho ese ejercicio, si eso es verdad, ¿no? si es cierto que, que al final lo que no está centrado por esta situación de que estaba a punto de marcharse al Valencia o, o al Villarreal, al equipo que fuera. Me, parece de mal, me parecería de mal compañero que no pusiese en, en valor lo que han hecho los compañeros, ¿no? me diciendo, oye, que hostia, que mis compañeros se han bajado o se han prorrateado el, el, los años que tenían firmado y demás, con tal de que me inscribiesen a mí me parecería de mal compañero, la verdad. Yo no creo que sea algo voluntario no creo que, lo que lo esté haciendo, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo creo que si le yo creo que puede ser uno de los factores aparte de que como comentale que deportivamente, pues a lo mejor Pellegrini está pidiendo algo con lo que no está cómodo en el campo, ¿no? Bueno, podemos poner un ejemplo. Cuando Canales juega en la banda izquierda es uno menos. Uh -huh. y, ah. y aquí más que queremos a Canales y Pellegrini se empeña en ponerlo allí y cuando juega Canales en la banda izquierda es uno menos pues a lo mejor lo que, lo que comenta Alex ha acertado también. Yo creo que, la, que cuando un jugador no rinde tiene que ser un cúmulo de muchas cosas, ¿no? No creo que solo sea un factor el que influya. Y pueden influir mucho, lo que comenta ¿eh? que se viera fuera del beti o que no se sintiera valorado en X momento, eh, que ya entres en una dinámica negativa, que creo que es lo que le está pasando, por ejemplo, sí. a Miranda, que todos creíamos que después llegó de la final de la Copa le iba a dar el empujón necesario para empezar a rendir. Yo creo que es más. Que, que son muchas cosas, José. Y tú que entiendes un poquito más. Eh, físicamente tampoco es que se le vea con ningún problema aparente al brasileño, ¿no? No, no, no. La verdad es que no viene de, no viene de lesión. Ha estado participando en los entrenamientos. Al mismo ritmo que sus compañeros, creo que no se ha perdido ninguna jornada o algún partido por motivos de lesión o algún percance físico, así que más se trata bueno, de, de ese factor mental que estamos comentando. Más que de otra cosa, que ya te digo, esperemos que, que se encuentre solución, y la única manera de encontrar solución a estos problemas de confianza suele ser un buen partido, con, con varios goles a, a la espalda, y, y que ahí pues se rompa un poco esa mala inercia. Ojalá, ojalá que se enganche, porque el otro día lo comentaba, creo que era Pablo contigo, Ale, en, en Estilo Betis Miércoles. Por cierto, si no, seguidlo el podcast y si no, en la 90.4 los miércoles a las 8 y media de la tarde, Estilo Betis Miércoles, magnífico programa. Además, yo soy fan de Pablo, soy siempre en el team de Pablo, con Pedro González cada vez coincido menos. El fichaje por viso que lo tiene un poco sacado de sus casillas, pero bueno, eh, decía Pablo que para entrar en la Champions, alguno de tus delanteros tiene que marcar mínimo 10 goles. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero no solo Borja, es que yo creo que dos delanteros tienen que alcanzar los 10 goles para entrar en Champions. Es que si no, los números no te dan, porque este año tienen los 20 de Juanmi, solo tienes a Borja Iglesias, que sí está rindiendo un buen nivel, aunque el Betis está ahora escasito de goles en estos últimos partidos, no hablo so de los amistosos, ¿eh? si no nos vamos a los de Liga. Es que, Ale, o William José se enchufa, o sí. quién de la segunda línea ve cogiendo ese rol de Juanmi, porque Juanmi está... Hasta... Puede que vuelvan en enero, pero que Juan tiene que coger la forma, que Juan no va a ponerse las botas y empezar con el ritmo de competición que tenía la temporada pasada. Es que no lo ha cogido nadie. O sea, a día de hoy el, el testigo de Juan no lo ha cogido nadie en el Betty. El Betis ha estado ganando partido pues, por los goles de Borja, por, por alguna jugada así individual. Y poco más. O sea, al Betis este año le está costando mucho marcar goles y es normal porque no está guami. Es, que, o sea, es que se te ha ido un jugador que, es que el año pasado metió 20 goles y, y hacía muchísimo tiempo que por aquí no pasaba un jugador que marcaba 20 goles. Entonces, quieras que no se tiene que notar. Pero claro, en el momento en el que eh, Borja no está, que le puede pasar, si el siguiente que tiene que coger la, la batuta es William José y, y bueno, José, sea, de momento, pues no, no ha aparecido en la temporada, es algún doblete en Helsinki, que bueno que está muy bien, pero, pero tampoco sirve de mucho. Pues claro, pues el Betis tiene un problema y al final yo creo que se le está notando. O sea, en, en estos últimos cuatro partidos, si metemos eh, lo, lo, los tres amistosos y le sumamos el partido en Valencia, el Betis ha metido la friolera cantidad de cero goles en cuatro partidos. Pues sí. Eso, eso es muy, muy preocupante, teniendo en cuenta que son amistosos y tal. Pero no quieras que no es preocupante. Sí. Eh, de hecho... Iba con ese tema, ¿no? Ahora que, que estamos un poco analizando ya terminando el tema de las giras y demás, para hablar un poco de fútbol, ¿no? Que, que estamos escasos de ellos ahora y hasta dentro de. Creo que hoy quedan 40. Tenemos una cuaresma. Hoy, hoy quedan 40 días para el próximo partido del Betis. Así que, bueno, estaremos por aquí las viudas de, de Real Betis a los pies pendientes. Y más yo que no voy a seguir el mundial. Eh, es verdad que el Betis este año, no sé si está atravesando quizás su bajón ahora, un bajón de juego en el que el Betis ya no domina los partidos, es más dominado que dominador. Por ejemplo, en Valencia, eh, recuerdo el partido del Girona, recuerdo el partido en San Sebastián, que incluso hace muy buen partido, pero sufre, sufre bastante en esa primera parte. Eh, estamos viendo un Betis que es más resultadista, eh, José, que, que controlador de los partidos, por, sobre todo en eh, los últimos 10 partidos. Se puede decir que sí. El año pasado estábamos acostumbrados a un equipo que generaba mucho en ataque, con un potencial ofensivo enorme, que ha habido partidos que lo ha terminado con varias goleadas, y quizás este año pues, no está habiendo tanto caudal en ataque, ¿no? Es un equipo que se está caracterizando más por ser más sólido atrás que, que por ser muy brillante. Eh, arriba, yo creo que también es fruto de lo que quiere Pellegrini, ¿no? Pellegrini se marcó como objetivo este año eh, bajar de los 30 goles, y es cierto que la goleada que recibimos en Valencia y los amistosos no eh, refrenda un poco lo que se pretende eh, con esa mejoría defensiva, pero creo que lo que Pellegrini quiere es un equipo más compacto, más sólido, que sepa sufrir, eh, que no sea tan alegre en ataque, que busque más la efectividad de cara a puerta, más que ser un equipo, pues tan atractivo, ¿no? O tan ofensivo como el año pasado. Creo que es un poco lo, lo que Pellegrini va buscando este año, donde se ha dado cuenta que el talón de aquí de la última temporada ha sido la defensa y creo que todo su trabajo pues quiere centrarlo en, en esa mejoría defensiva. Eh, Pepe Lu, me están preguntando por el WhatsApp, privadamente que qué es la noticia esa que vas a dar. Eh, Calentamos motores con algo antes de soltarla del todo. ¿Cómo caliento yo con eso? Espérate, a ver. Yo, como, como ya me lo has contado, como ya me lo has contado y lo sé, es una noticia que no es buena. De... Bueno, puede, puede ser muy mala y muy buena a la vez. Hasta ahí sí, se puede se decir. Bueno, sí. Es sí, porque. Muy, muy mala porque puede... de primeras y muy buena de después. Porque puede abrir posibilidades. Bueno, pues hasta ahí dejamos la píldora de momento. Una noticia pues que puede que ser. Sí, muy mala de momento, pero muy buena de después. O sea, ahí lo dejamos. No, no, no. El después no vale para nada. <laughs> Hombre, de, después daré mi explicación cuando Pepe Lu cuente, cuente el asunto. Eh, chicos, nos vamos si os parece y después terminamos con lo de Pepe Lu porque va totalmente relacionado. Eh, nos vamos con las cuentas de Real Betis Balompié, Manu, cuando pueda. Eh, se han publicado las cuentas, tenemos junta general ordinaria, eh, se evaluarán o no y se aprobarán las cuentas de, del ejercicio. El BETIS vuelve a presentar pérdida. Eh, he analizado las cuentas un poquito por encima y demás desde bueno, mi punto de vista. Yo soy jurista, pero también llevo temas de, de cuentas y demás de contabilidad. Eh, mi opinión personal después de analizarla es que el BETIS tiene un problema de deuda a corto plazo. Es una situación que no es nada buena, no es el acabose ni el apocalipsis, eso lo tengo que decir. Pero sí es cierto que el Betis está en una situación económica eh, bastante complicada. Repito, a corto plazo. A corto plazo. ¿Cuál es el objetivo? Lo dijo Angelaro. Eh, no sé si recuerdas, Ale, en la comparecencia que tuvo al terminar eh, la temporada pasada, dijo que el objetivo del Betis, y por aquí viene lo que os voy a comentar ahora, que ha sacado Bishocker. Eh, no, perdón, lo adelantó Mateo en el final de la palmera. Ese. Ese, bueno, préstamo, fondo de inversión, no sé cómo lo podemos llamar. Digamos que palanquita o palanca, o también, por ahí pueden ir los tiros. El Betis tiene el objetivo, dijo Ángel Aro de convertir la deuda en corto a largo plazo, de forma que le permita seguir realizando su actividad normal, seguir cuadrando cuentas, poder hacer fichajes y que la exigibilidad de los pagos sea a largo plazo. Por lo tanto, oxigenar al Betis, ¿no? La economía bética. Por ahí van los tiros de lo que ha comentado eh, Mateo González en al final de La Palmera, en el que decía que el Betis está a punto de cerrar un acuerdo porque ingresaría unos 60 millones de euros, que sería a través de perder el derecho de ingresos en ticketing y venta de, de entradas. Eh, para hablar en cristiano, eh, me vas a adelantar lo que voy a cobrar los próximos 5 o 6 años en, en venta de entradas y abonos. Digamos que es mm, un préstamo. Para pagar en más años que le dé al Betis la posibilidad de tener liquidez. Ale, eh, yo, yo con estas cosas, es que hemos criticado tanto lo del Barcelona. Es verdad que no es tanto, no es la misma magnitud ni nada, pero al fin y al cabo es hipotecar parte de los futuros ingresos del Betis. Y, y, y además pasa una cosa, y es que el Betis, en temas de comunicación, esto lo hace perfecto, porque le, lo explica de una manera que no lo entiende nadie. Y lo que consigue es que, al no entenderlo, hacemos fuera, a otra cosa. Y aquí nadie habla de economía y nadie habla de. Oye, que es maravilloso, ¿eh? Nada. Es una sí, táctica sí, sí, magnífica, Por supuesto, ¿eh? por supuesto hay, hay, que, hay que elogiarlo. Pero es que quieras que no es preocupante. O sea, porque eh, mucha gente dice, no, bueno, pues mientras ganemos partido, mientras ganemos la Copa del Rey. Mientras entremos en Europa, sí, estupendo, pero es que al final los clubes de fútbol hoy en día es que son empresas y, sí. y las empresas necesitan viabilidad económica y, y ya puedes estar tú ganando títulos y cosas que como tengan las arcas malamente, como diría aquel, chungo. Yo, yo tengo la sensación... Eh... Que no somos conscientes de la gravedad de la situación en el sentido. No quiero ser asusta vieja ni decir que El Betis está arruinado, ni mucho menos. No es, no es, no es este el escenario. El Betis tiene capacidad de generar ingresos para afrontar esta situación. Pero si es verdad que es grave. Bueno, y ya los que están hablando de fichaje que el Betis va a fichar en invierno y eso simplemente, o, o no han visto la cuenta o ya están lanzando el humo, que ya se acerca al mercado. Y bueno, pues tú sabes, hay que mover la víspera un poquito. Pero vamos, que que se hagan a la idea que, que con las cuentas actuales que tiene el Betis no puede afrontar o sea, mira sí. con datos el Betis ya tiene sobrepasado el límite salarial o sea, para que se hagan una idea otra la vez salida, la salida sí, sí, otra vez las salidas de Loren y Montoya lo dejarían casi a cero o sea, imaginaros la situación que tiene el Betis para hablar de fichaje que ahora vamos a ir a Samogol con lo de Pepelu lo único que solucionaría esto es entrar en Champions que son 40 o 50 kilos de ingresos o el futuro del Betis cercano es dos posibilidades. O champions o ampliación de capital. Y creo que con una ampliación de capital solo no bastaría. O sea, sí, sí. ese es el futuro inmediato del Betis. Sí, sí, y, incluso y a largo plazo es que la viabilidad económica del Betis es vender, vender vender, no, no cogerle cariño a nadie no, que Luis, traer que jugadores Enrique, casi gratis o claro, muy baratos y vender caros sacar, sacar canterano, que Rodri haga un temporada en este año y el año que viene viene el Everton y te da 40 millones que, que Juan Cruz se sale este año y el año que viene viene el Ajax y te da 40 millones esa, esa es la viabilidad económica del club y si es que en, en parte porque este problema del Betis tiene muchas patas pero en parte uno de ellos es que en estos años atrás ha sido incapaz de vender a nadie por, por el motivo que sea, por la pandemia por lo que sea, pero sobre todo también porque hasta hace muy poco este equipo, con esta casi misma plantilla queda el decimoquinto en la clasificación o sea, eso al final tiene que, tiene que afectar de alguna manera, porque si tú eres el presidente del Nottingham Forest, y tú dices vale, sí, este equipo ha ganado la Copa del Rey lleva dos años entrando en Europa, William Carvalho es muy bueno Ale Moreno es muy bueno, pero, pero es muy bueno este año, es que hace tres quedaron el decimoquince o sea, el decimoquinto yo cómo sé, o sea, cómo me voy a gastar yo 30 millones, que es lo que me están pidiendo por un jugador que lo mismo llega aquí y no hace absolutamente nada, porque hemos visto que no hace absolutamente nada. Es que es muy complicado, es que el Betis necesita tener una plantilla que se revalorice un montón y eso, al final, es mucho trabajo de, de Antonio Cordón, que, que es por sacarle el nombre también, pero sobre todo de, de ir sacando jugadores sobre todo que sean revalorizables en cuanto a edad. Los Juan Cruz, los Rodri, Luis Enrique y compañía, esos son los jugadores por los que tiene que apostar este Betty y que ojalá el año que viene o el otro, el que sea, más pronto que tarde, pues vengan equipos de por aquí, de por ahí y, y vengan con el dinero por delante y no cogerle cariño a nadie. Es que eso, eso es irrefutable. Villegas, Mira, una preguntita te están diciendo por aquí. Están diciendo que si en una, hipot una hipotética salida de Loren y de Montoya no se podría traer a Beller. Sí, sí, me están escuchando. Sí. ¿Qué? Sí, vale, si no vale. La vale. en salida de Loren y de hecho no sería suficiente para traer ballerín. A día de hoy no. A día de hoy no. No porque el Betis no tiene margen. O sea que las salidas de Loren y Montoya lo que harían es... Porque vamos a, vamos a ser sinceros. A mí me encantaría deciros aquí que van a venir fichas en invierno y que el Betty tiene una situación económica súper bonita y que vamos a fichar cinco o seis peloteros buenos en verano, que, que eso vende un montón y os podría engañar aquí como... Pero es que viendo las cuentas, a mí me gusta siempre ser sincero con ustedes y siempre lo hago y intento hacer lo máximo posible. Después mi subjetividad pues siempre la tengo, ¿no? Pero la situación económica del Betis, no, de, de verdad que es imposible que el Betis pueda traer a nadie en enero. Y quien diga que el Betis va a fichar en enero, o tiene información privilegiada de que sabe de que va a haber una venta gorda, que ahora vamos con eso, o que sabe que hay un accionista por ahí, o uno, un fondo de inversión que va a coger el Betis por mucho dinero. Si no, no es mentira. enviable. Y es que, es que sin un lo dejo más claro: sin un ingreso extraordinario, y extraordinario y hablo de cantidades de más de 100 millones de euros, el Betis no puede acometer ninguna operación. Pero ya no digo en, eh, ahora en diciembre. Es que estoy hablando de, del próximo mercado de verano. O sea, si el Betty no entra en Champions, el Betty tiene que hacer una ampliación de capital. O sea, que la situación es grave. Que no digo que no vaya a Que ya se lee por allá a de uno el Betty va a desaparecer. No, tampoco. Tampoco. Pero que la situación es complicada. De hecho, es que lo ha dicho hasta Ángel Aro. O sea que es que no nos tenemos que ragar las vestiduras, que lo ha dicho Ángel una comparecencia. La situación es complicada a corto plazo. El objetivo del club es, digamos, cronificar esa deuda a largo plazo y que podamos tener más margen de maniobra. Pero José, mmm, voy contigo. Eh, en el tema económico del Betis, eh, tú tienes la sensación de que... ¿No se está siendo sincero por parte del club o crees que sí se está teniendo una política de comun comunicativa con, con los socios, con los accionistas? Es verdad que la, la, el lugar para hablar de esto es la Junta General Ordinaria, ¿no? Pero bueno, si el betisismo somos todos, ¿tú crees que está faltando información o, o, o crees que, el, que te está llegando el mensaje bastante claro de, de cuál es la situación económica del betis? A ver, a mí me pasa un poco, como ha comentado antes Alejandro, que como son términos que yo no manejo, cuando empieza el club o, o otras personas a hablar de economía, como que desconecto un poco porque soy incapaz de entender un poco lo que se me está, eh, lo que se me está diciendo. Gracias a, a vosotros, ¿no?, a, a los Comegamba y a otros portales que, que, bueno, que con sus artículos pues, intentan esclarecer un poquito eh, todo este tipo de informaciones y, 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 y hablarlo desde un lenguaje que se pueda entender por todo el mundo, pues podemos llegar a conocer más, más detalles. Es que aquí hay como una doble lectura. Nos hemos criticado al club eh, cuando abiertamente se dijo que el Betis tiene que ingresar 25 millones de euros antes del 30 de junio, y muchos cogieron eso para decir: Bueno, eh, sabiendo de que estás tieso, eh, ¿qué club te va a venir ahora dando un buen dinero eh, por algún futbolista tuyo eh, cuando estás eh, diciendo que estás muy necesitado? ¿no? Así que yo lo calificaría esto como ni, ni es tan bueno dar tanta información ni, ni tampoco te lo reserves todos para ti, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no deja de ser algo que, que compromete pues, el futuro, tanto a corto como a largo plazo del club y que obviamente los béticos y abonados que se sacan su dinero, pues quieren saber todo lo que pasa referente a, a, a su equipo, ¿no? Creo que el mejor sitio para hablar de, de economía y creo que el club debería de. de dar todas las explicaciones en ese sentido y en todo este tema, creo que es en la Junta de Accionistas y, y, y bueno, pues ser totalmente sinceros y claros, exponer problemas y también soluciones pues, que permitan al Bético pues, estar más o menos tranquilo con este tema. Pepe Lu sí. De esto del tema de la economía del Betis, ¿a ti que tú qué sensación tienes? Ya más allá de datos, números... Eh... Yo, la sensación que tengo es que estar estamos todos igual. Hay que recalcar que incluso está el Athletic Club de Bilbao va a presentar pérdidas. O sea, que el Athletic Club de Bilbao no se caracteriza precisamente por presentar pérdidas. Eso ha salido noticia y eso, es, y eso es verdad. Casi todos los equipos, bien sea por la pandemia del, del coronavirus, bien sea por el tema de la guerra de Ucrania, por lo que sea, estamos viviendo en un momento sociopolítico. Muy muy cambiante y eso repercute, y sobre todo porque el foco de la mejor liga del mundo ha desaparecido en, en pos de la Premier. Eso por, por un lado, y lo otro es que mmm, aquí en esta bendita ciudad, que me corrían mis compañeros, y si me equivoco, pero yo creo que no, aquí se le da mucho bombo a todo lo negativo del Betty. Y no quiero decir que estemos llorando, ni mucho menos, pero es que siempre lo negativo siempre es por culpa o por parte del Betty. El otro equipo de la ciudad también va a presentar pérdida. Es verdad que es el segundo año y el Betis es el tercero. Pero que la situación que tiene el equipo de la otra ciudad con respecto a la del Betty es la misma que el año pasado. Y este año, hostia, que lo veo yo complicado de que vayan a entrar siquiera en Europa League. ¿eh? Y, a, y a colación de lo que, lo que he comentado antes, es que siempre se magnifica lo negativo en el Betty. Eso yo creo que, creo que no es justo. Otra cosa que no vamos a tapar lo que hay, ¿no? Que la realidad que es, es la que es. Ahora mismo el Betis pues, eh, tiene un, un desfase negativo por, por diferentes cuestiones, ¿vale? Pero, pero es verdad que, que lo tiene. Y, y que entiendo yo que de alguna forma se estará buscando alguna solución, bien sea por, un, uh, por algún grupo de inversión que que ponga eso esa millonada, ¿no? Que se está hablando, ¿no? O bien sea por una venta. Pero que el Betis ahora mismo, yo estoy en la misma línea que tú dices. Yo creo que. A no ser que haya una venta gorda en invierno. No creo yo que no habrá ni posibilidad de, de fichar en verano. O sea, que estamos hablando ya de verano. Con lo de invierno de verano. Si en verano llega algo a principio de temporada de, de, de mercado y eso, pues, pues bueno. Pues evidentemente la, la economía mejorará. Y evidentemente. Que terminando este año hay mucha masa salarial que se va a liberar no con los guardados o aquí and company camarasa eh, montoya creo que no pero va por ahí yo creo que se va a liberar bastante yo soy pesimista bueno pues, no del todo yo no del todo porque pff, así estamos todos los equipos ¿eh? es verdad que el Betis está un poco magnificado y, y yo creo que yo creo que hay solución momento el Betty ha ido sacando adelante todo lo que se ha podido yo creo que con ingeniería económica no pero se ha ido sacando adelante Pepelu, yo creo que ha llegado el momento yo ya lo he calentado por twitter y demás más ahí no se puede crear lo vamos a contar lentito como le gusta a la gente <laughs> señores se viene exclusiva compartan con su familia amigos allegados eh, se me ha puesto la voz del tapicero eh... Trapizamos sillas, tresillos, descalzadoras, acomodadoras. Yo Así lo, único que, quiero, yo lo único que quiero y que, y que hombre, que sirva de, que no sirva de precedente, pero si es verdad que voy a eximir de culpabilidad si esto al final no se da a la, la tertulia de los Comegambas, porque no sería justo. Es algo que hemos consensuado y que creemos que lo tengo que dar como la curva cementerio, ¿no? Pero sí es verdad que, que, bueno, que es algo que ya hemos hablado en, otra, en otras, circunstancias. Evidentemente, esto está, se traduce en una venta, en una venta importante. por ponla ahí, y para que le hagan lo, las cosas y demás. Después para que no. Las capturas, las capturas. Sí, ahí va, ahí va, la la pero captura. captura. yo tengo que decir, yo tengo que decir en que que, es que se ha hablado poco, pero cuando salió la, la, el reparto de la liguilla de la Europalillo, fui el único que digo que quedábamos primero y que me jugué hasta una camiseta. Es verdad. Y ahí está Artillo que no, no ha jugado, no se ha jugado nada. ¿no? Pero bueno, esto va un poco más en, en versiones oficiales o, 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 o fuentes más, 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 más fidedignas que, que, que el decir yo que va a quedar primero de, de la liguilla. ¿no? Y lo que me llega, y le pongo en valor en un alto porcentaje porque es la persona que me lo ha comentado en, en otras situaciones como por ejemplo la llegada de Bartra que cuando no se sabía pues él me lo adelantó pocos días antes ¿eh? no tampoco se cree que haya vaya meses que con eso que lo sabía y me lo dijo no incluso la de la salida de Tello que cuando ya se ha dado por hecho él me dijo que eso era humo bueno le doy un alto un alto porcentaje de fiabilidad no y lo que se escucha que ya hemos escuchado otras veces pero que esta vez parece que sí y es que Guido tiene ya más que encauzado el fichaje por un equipo de la Premier Sí. Noticia negativa, pues sí, como, dijo, como ha dicho Fran, ¿no? Negativo porque perdemos a un, yo creo que el pilar más importante del centro del campo, por encima de, de William Carballo, Simapuras apuras de Fekir y Simapuras apuras hasta de Canales. ¿eh? Abro paraguas con esto, pero, pero sí si es verdad que perdemos, que perderíamos a un pilar fundamental, ¿no? ¿Qué parte positiva? Pues lo que hemos estamos comentado como preludio de esto, ¿no? Del tema de las cuentas del Betis y que yo creo que a nadie se le escapa de que, de que hay que vender. Y yo estoy en lo que dice Fran, ¿no? Que, que a lo mejor por lo que sea no se ha, no se ha sabido vender o no se ha vendido lo que, como se debería. Y ahora pues estamos pagando un poco la, la, la situación. Que es verdad que, como he dicho antes, Alejandro, el, el equipo está por encima de sus posibilidades, creo yo. Creo que ha sido Alejandro, el compañero Alejandro que lo ha dicho que está por encima de sus posibilidades y, y yo creo que es que ha llegado el momento, y yo creo que es que no se puede dilatar más, porque es que la deuda a corto plazo vence el 30 de junio ¿Me puedes repetir la información para que todos se enteren? Pues la noticia que comentábamos es que después del Mundial, pues Guido se marchará a un club de la Premier Me encuadra, eh y me cuadra porque hay equipos que están necesitados de la Premier, ¿eh? Y la, la, pregunta, de todo esto, la pregunta de todo esto es ¿por cuánto? Porque claro. Claro, porque esa, es, esa es la cuestión principal, porque claro, claro. que se vaya aquí de una pieza tan importante para evaluar si la venta es buena o no, estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? ¿Podemos claro. decir que, que el veticismo tiene que cruzar los dedos porque Argentina gana el mundial? No, yo creo que no va, no va en si Argentina gana el Mundial o no. Esto ya es... No, no, pero me, mí, ¿eh? me refiero en cuanto a dinero, o sea, que, que vaya ah, cambiando mucho la cosa. A ver, eh, si es verdad, y yo he escuchado por ahí algún que otro compañero por las redes sociales, de que es verdad que, el, que los jugadores valen lo que quieran pagar por él, ¿no? Y bajo mi punto de vista, nosotros te contamos con el hándicap de que hay un porcentaje que lo tiene América. Yo entiendo, entiendo. 25%. Exactamente, entiendo que la cantidad puede que no sea lo más alto posible, pero si sí es una cantidad alta, como para que tú puedas eh, sacarle algún beneficio a ese jugador. Recordemos que esta información, para la gente que haya llegado tarde... Ya lo puede en un Twitter. Es una información que viene por parte de fuentes de Pepelu, que la tertulia Come Gamba aquí se exime no de cualquier tipo de responsabilidad. No que después no, yo, nos vienen, nos vienen después por Twitter y salía las cosas. Que, Recordadlo. Bueno, después, yo lo digo... Mañana está porque... Pepe Lía desmintiéndote, que tú lo sepas. ¿eh? Perfecto. Todo de sí, hecho, sí, a Pepe, Lía, a Pepe ya le ha llegado un WhatsApp del entorno del Real Betis-Balompié para que te desmienta lo antes posible. Lo van a levantar de la cama. Entonces, Hombre, una ver, cosa. Yo, Sería una, una gran noticia. Significa que. Yo, que Ángel lo malo Lago que no lo desmienta. Lo malo es que no lo desmienta, Hombre, yo no quiero ser pájaro de mal agüero pero es que yo creo que, todo, yo creo que todo esto lo tenemos controlado todos, ¿no? Los bueno, que más o menos más, más, seguimos. En la misma línea, Pepe Lu, BeSoccer saca un artículo diciendo. Bizoker Betis saca un artículo diciendo que una de las opciones que plantea el Betis para equiparar o para, ir un, un, digamos, un solventar la mala situación económica es vender futbolista después del Mundial. Y lo saca Bishoker también, ¿eh? No da nombres. Tú has dado ya aquí un nombre. No da nombre pero va en esa línea, ¿eh? Y si quiere, busco el artículo de bisoker ¿eh? Sí, ya, pero yo lo que os digo es que la información es muy... es muy precisa, ¿no? Equipo de la Premier, después del Mundial y venta, vamos, segura. Mira, de hace seis días, escrito por Pepe Lía, ¿eh? Vender jugadores tras el Mundial, una de las soluciones que se pondrá en la Junta accionista de Accionistas del Real Betis Balompié. Tú amplías la información venir? y dices que es Guido Rodríguez y a la Premier. ¿Que coste en hasta? Sí. ¿El tiempo después, le dará o quitará la razón a Yo lo siento y, ver, y, y, y es verdad, ver, que para mí así fue cuando me lo comentaron, que hace ya un, un par de semanas, ¿no, Fran? Que lo, lo comenté, sí. ¿no? Que creo que yo llevo un par de semanas dándole vueltas a ver cómo encajar esa situación, porque es verdad lo que ha comentado Fran, de que esto abre puertas y yo no sé, ya esto ya sí es apunte mío, no sé si a lo mejor se puede acelerar. Eh, no, es que no lo sé, porque como estamos tan justitos con el tema del dinero, yo no sé si esto. Es que lo, sí, incluso, lo, lo, los tiempos encajan perfectamente, porque claro, la fundación accionista si, es en pleno mercado invernal. Y si incluso o sea, el, antes del pleno del, mercado invernal. Del fondo de inversión, más lo que pueda dejar la venta de Guido, te abre la posibilidad de abrir, evidentemente, el abanico de algún fichaje. O sea, que es que todo lo que hemos dicho antes ya no valdría para nada si al final se da lo del tema del fondo de inversión, que parece ser que sí, y la posible, bueno, más que segura. Que más que segura... Yo... A ver... Yo confío mucho en esta persona... ¿eh? Pero... Pero bueno... Casi seguro la venta ya de... De, de Guido... A un, a un equipo de la Premier... Yo creo que sí habría posibilidad de fichar algo... Puede ser que sea adelante... Y apreciación mía... ¿Eh? Puede ser que se adelante la vuelta de Ceballos... Y ahora me dirá todo el mundo... Joder... Pero si viene gratis... El año que viene... Bueno... Una cesión por X dinero, evidentemente por, por, por debajo de, de valor de mercado, y ya está. A mí yo pues sé, yo sé que también que es muy, muy socorrido lo del tema Ceballos, pero es que es el único que se me ocurre. Que para pueda llegar y, 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 y que pueda, digamos, desde el primer momento estar ya funcionando. Es que tú sabes que a... El único fichaje viable para ti, llega no sería. Eh, Fali, 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 Fali. Fali, el Kaiser de la Bahía. Es largaba Víctor Ruiz antes de Félix Carreta y nada, mi, mi Fali. Eso de medio centro defensivo, jugador, lo pondría. Un jugador materia... fetiche, eh, hombre. un central que tira la farta, que grande. Eh, ya <laughs> entrando un poco en materia más seria, eh, para mí, José, no sería eh, buen negocio en el sentido de, sé que ese dinero no se va a reinvertir en futbolista porque ese dinero es para afrontar pagos a corto plazo y que el recambio tiemblen ustedes, Manu. Prepara la musiquita, tiemblen ustedes el recambio de Guido Rodríguez en el Betty a 21 de noviembre, que estamos a las 11 y 3 de la noche. Es Paul. <risa> <risa> es, a Cuoco, -cu 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 -cu. A -cu -cu. Paul, más Cuoco, -cu con todo el carrera. Más cabaraza, ojo. Bueno, camaraza del fichaje de invierno. <laughs> más cabaraza. Bueno, yo más que bien soldado de invierno, porque pobrecito yo mío, madre mía. Señores, eh, ha llegado la hora de que nos acostemos y lloremos debajo de la almohada, como caballeros. No, la, la verdad, Frank, que es una noticia que mmm, abre muchísimos frentes, porque deportivamente para mí es una baja importantísima. Es que cuántas veces ha hablado de Guido dependencia en el Betis? Es que es un jugador que cuando no está se nota. También porque no hay un sustituto de garantías. Si tú me estás diciendo que esa supuesta venta eh, tampoco daría para atraer a, a un futbolista que te pueda dar un rendimiento como el de Guido, porque a mí me cuesta ver a Dani Ceballos en el papel de Guido, la verdad. No, no, a mí me gustaría. No que si viene, obviamente, eh, bienvenido, pero creo que eh, Dani Ceballos eh, estaría en otro rol o en otra posición, ¿no? Es que aparte ya de, de que sí, se soluciona un poco el problema económico, pero luchar por los objetivos que pretende el Betty, que no es otro y que tiene a mano, que es la Champions, que ya también sabemos que soluciona mucho el problema de las arcas sin Guido Rodríguez. Pues es mucho más complicado afrontar ese reto. Así que, bueno, habrá que estar pendiente a los acontecimientos. Si la noticia de Pepelu se confirma, por supuesto, si se produce, darle totalmente la enhorabuena a Pepelu, que se ha mojado y ha querido compartirla con nosotros. Y, y bueno, eh, ver un poco cuál es la posición que toma el club. Si apuesta por reforzar, si darle galones a Paul. La verdad que la noticia deja un poco el cuerpo cortado, ¿eh? Oye, que es muy valiente, ¿eh? Pepelu, ¿eh? Porque se ha tirado a la piscina, pero. A, y con la de piraña que hay por Twitter, no te digo nada que te pueden dar. Para eso estoy tirando yo en el gimnasio, ¿no, hombre. <laughs> a mí no, me da Pepe eh, yo, yo, Pepelu, yo soy como tú. Cuando alguien me cuente una info y me fío de esta persona, voy a muerte. Exactamente. Hay cosas que me han llegado también por otros sitios que yo a eso no le doy nada. Valor cero, pero es que de esta persona sí. Ahora, como todo puede pasar, pues evidentemente. <laughs> William José estaba casi hecho por el Valencia, No, no pero yo. Es un... Va cambiando, pero sí es verdad que, 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 que le doy bastante bastante fiabilidad y si falla... Tampoco le voy a dejar de hablar, ¿sabes? <laughs> no pasa nada, hombre. No, Es que tú sabes lo que pasa, que en el mundo del fútbol, y, y Ale lo conoce mejor que yo, que lleva ya muchos años en el tema de la información del Betis, que es que un negocio se rompe hoy y no significa que lo que has contado ayer de que había negociaciones fuera mentira. Simplemente que no se ha hecho. Y así uh -huh. hay de casos así. El beticismo. Hecho, es algo más. Hay futbolistas del Betis que han pasado reconocimiento médico y han estado en la ciudad deportiva y luego no se han firmado. O sea que sí, sí. David López es el último que, se me, que, me, que me acuerdo yo. Bueno, y yo he yo visto a, aquí a David López ¿no? y a uno del Atlético de Madrid que llegó hasta ahí, hasta la misa del gran podesta que llevaba Opera a la plantilla, ¿os acordáis? Y después nos fichó, no me acuerdo quién es. No me acuerdo quién era del Atlético de Madrid. Reme, Román, muchísimas gracias por esa suscripción. Un abrazo muy grande, gracias por apoyarnos. Eh, chicos, eh, nos queda por ahí el tema del Mundial. El tema del mundial y las lesiones. Si, parece, si te parece, lo que vamos a hacer es que vamos a, a pasar por la enfermería del Betis. Vamos a hacer un recuento de cómo están y una actualización de cómo eh, se encuentran esos procesos de recuperación. Si quiere, te voy dando nombre, porque nos lo ha puesto ahí el bueno de, de Manu en la pantalla. Yo creo que el que más duda genera en este sentido es Juanmi. Eh, voy contigo, José. Eh, hasta ahora, actualización o últimas noticias que tenga del, de la recuperación de Juanmi. Pues a ver, por, por Juanmi, vamos a ir por hombre, hombre por hombre, ¿no? Eh, es cierto que cuando se lesionó Juanmi, eh, hubo muchísima información y muchísimos medios que intentaron pronosticar su periodo de baja. Ahora es verdad que estamos en un periodo donde no hay tanta información decimos, al respecto. ¿Seguario? Yo, por lo que percibo y si por tenemos lo que noticias veo. Buenas. Me estoy hartando de llora. <laughs> no lloro usted, hombre, no lloro usted que me voy a tristar la cama. Con... Sajor, muchísimas gracias por esa suscripción. Un beso muy grande. Gracias por apoyarnos, eh, José. Como, como decía, con el caso de Juanmi, es cierto que al principio muy, había muchísima información. Ahora parece que hay algo menos. Yo, por lo que puedo llegar a indagar, leer y ver un poco lo que publica el, el coinense en sus redes sociales. Hola, hermanos eh, Comegambas, que sepas, sois los mejores. Gracias por todo lo hacéis por nosotros. Grande, ¿quién ha sido, Manu? Al Andaluz, qué grande eres. Eres el, el hombre más grande del universo. Después de poner el mote a Norbe, grande. Bueno, sigo intentando, lo o sea, que siempre. Sigue, sigue, no, no. Venga, Manu, ya no cortamos más. Cuando terminemos, ya le damos las gracias a todos. No, no, que si sea por suscripciones, me, sí. que me corten lo que haga falta. Sí, además Manu se lleva un 70 de todas las suscripciones, por eso quiere quedar agradecido. Pues eso, creo que su evolución va evolucionando favorablemente, va en los plazos de recuperación que, que en un principio se estimaron. Yo creo que a Juanmi lo veremos ya en alguna convocatoria, pues en el mes de enero, eh, mediados de enero, principios de febrero, si todo va bien. Creo que ya va haciendo más trabajo de carga, incluso algo de trabajo de, de campo, en césped. Así que creo que, que va un poco por, por esa línea. Eh, te voy diciendo yo. Eh, Luis, Enric, eh, Luis, Luis Felipe, perdón. Eh, creo que ya encara la parte final de su recuperación. Hace unos días en sus redes sociales se le pudo ver pues, ya entrenando con altas cargas, con resistencia. Así que yo me aventuro a decir que incluso en, en los tres amistosos que tiene el Real Betty ahora en casa, creo que, que puede incluso participar y creo que estará disponible para ese partido contra el Atlético Club de Bilbao. ...caso parecido el, el de eh, Joaquín... ...que sufrió una rotura en el sólio ...creo que fue en el partido contra el Ludogore... Eh, ...ya también cara a la parte final... ...así que yo también creo que se apunta... ...para esos partidos amistosos... Y, ...y estará también disponible para ese duelo... ...del día 29 de diciembre... ...y bueno, la mala noticia es la lesión de Juan Cruz... Eh, ...en el último amistoso contra el Colo Colo... ...una lesión muscular en el isquio... Eh, no conocemos el apellido, es decir, no conocemos el grado para precisar eh, el tiempo de recuperación. Esto es como todo, son tiempos aproximados. Si se trata de una rotura de grado 1, que es la más leve, eh, estaríamos hablando entre 2 y 4 semanas. Si se ha producido una lesión muscular de grado 2, estaríamos entre 4 y 12 semanas. Y si es una rotura de grado 3, pues estaríamos en un proceso que se puede alargar entre tres y cinco meses. Esperemos que sea la lesión menos grave. Eh, llegaría justito para la para el partido contra el conjunto vasco, pero bueno, en función de su evolución, ¿por qué no poder esperarlo? Bueno, pues esperemos que, que sea poco, ¿no? Que bastante tiene ya la enfermería de Leveti por ahí. Eh, Manu, nos queda el tema de las declaraciones de Luis Enrique, ¿verdad? Vámonos con ello. Ahora vemos. A ver, primero Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique se nos ha pasado a hacer competencia. El 20 20 de streamer también aquí en esta plataforma. Alexis Alcón, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias por el apoyo. Sí. Bueno, y me dice Manu que estamos en el tren del High, que debe ser algo súper guay, súper chulo. <laughs> que a mí me ha cogido ya muy mayor, pero darle ahí al botoncito, señores. Bueno. Las declaraciones del bueno de Luis Enrique eh, se ha pasado, como digo, también al lado oscuro de Twitch y ya está streameando por aquí. Oye, yo le agradezco la verdad que tenga esa cercanía y que la gente pueda interactuar con el seleccionado. Me parece ingenioso, novedoso y oye, yo a mí la verdad es que me gusta. A mí, Luis Enrique, aparte de que no vaya a haber mundial por temas ideológicos, políticos y de derechos humanos, pero oye, que me parece Luis Enrique un tío súper íntegro, va a muerte con su idea y yo para mí, por lo menos. A mí es un tío que, que me cae bien, la verdad. Eh, en este sentido, dijo ayer el bueno de Luis Enrique que junto al Valencia, el Betis es uno de los equipos que más le gusta ver porque Pellegrini juega con muchos jugadores de ataque y que sabe que están mosqueados los béticos porque no ha llevado a nadie del Betis. Bajo tu punto de vista, José, voy contigo el primero. Eh, ¿Crees que la... Que las palabras de Luis Enrique son justificadas el no llevar nadie del Betis a la selección. Sí, quítate la bufanda, eh. es que se me acaba de subir el gato, tío. Enseñalo, enseñalo la cámara, enseña la cámara, por favor. Ahí está, grande. Se, me acaba, se me acaba de subir el gato y me había pillado eh, los auriculares. ¿Y grande ese gato, dale eh, a ver. Es que sabemos que Luis Enrique tiene un, un periodo, un criterio peculiar, ¿no? eh, A nivel de bueno, de los convocados y, y de todo. Yo es que no esperaba que fuese ninguno al Mundial. Es injusto desde el punto de vista de rendimiento del futbolista y de esa meritocracia que siempre se ha caracterizado. Eh, la selección española antes de la llegada del Benrique? Pues sí, yo creo que es injusto. Creo que el Betty es un equipo atractivo de, de ver por su política, por su propuesta de juego, su, su forma de, de jugar, eh, por ser un equipo que, que toca bien el balón, que tiene jugadores de muchísima calidad. Entiendo que él, como aficionado al fútbol, se siente y le guste a. A ver el Betis. No comparto y no entiendo pues el criterio que tiene, no solo llevando algún, no, no solo no llevando a algunos jugadores del Betis, sino a otros futbolistas de otros equipos que creo que están a un gran nivel y tampoco se lo ha llevado. Es simplemente yo creo que una cuestión de, de criterio los béticos no lo entendemos y creo que, bueno, al igual que él está en su derecho de eh, pensar eso, creo que el Betis pues está en su derecho de no estar es contento betisimo, un poco es por la mágico. convocatoria y estar enfadado con él. Luis Quique, me gusta el Betis pero como amigo. <risa> <risa> Betty on tour, muchísimas gracias por esa suscripción, gracias por el apoyo. Eh, Ale, sin bufanda, ¿eh? ¿Qué jugador del Betis te hubiera llevado a la selección? Sin bufanda, ninguno yo estoy de acuerdo contigo para la idea de Luis Enrique ¿eh? es que creo claro, que claro. la idea que tiene Luis Enrique no le caben ni Borja Iglesias ni Ale Moreno que creo que son lo único que me hubiera llevado porque Canales seamos realistas Canales no ha dado un buen rendimiento en este tercio de la temporada no y, y, que, y que después tiene muchos jugadores que son muy parecidos a Canales los sí. Pedri Gabi compañía es que mm. son más de lo mismo a ver otra cosa es que ya analicemos lo que es la selección dentro de lo que yo entiendo que es la selección que es que vayan los mejores jugadores nacionales o los que más rendimiento estén dando en ese momento. Entonces eh, eh, ahí es que, por, lógicamente, hay que meter a Borja Iglesia por delante de Morata, hay que meter a, a otros muchos jugadores por delante de los Ansu Fati, Coque y compañía, Les Moreno por delante de, de, de Jordi Alba, eso es otra cosa. Pero entendiendo lo que es o lo que quiere Luis Enrique en, en la selección es que no entra ningún jugador del Betis por por mucho que queramos, porque Borja Iglesias es que lo vimos en los dos amistosos que jugó, o sea, no, no eran amistosos, eran de la UEFA Nacho Lee y, y a Borja Otra se le... a don Alejandro. Sí, se le veía, a Borja se le veía muy perdido, porque es normal, está acostumbrado a jugar con los canales Fequiere y compañía y con cuatro entrenamientos y medio, tú no te adaptas a lo que, a lo que quiere una selección. A, a, a tres días de un Mundial, como el que dice. ¿no? Entonces, yo entiendo que ahí eh, Luis Enrique prefiera a un jugador que, que tenga más facilidad para adaptarse a lo que él le pide. Y Alex Moreno, yo en su día lo dije también en los estilos de Miércoles que, que me parece que dentro de lo buen lateral que es y del buen rendimiento que está dando, tiene un problema muy grave y es que de diez veces que llega a línea de fondo, la pone bien media. Y en una... Pero... Mira, ese debate lo he tenido yo con Pedro y siempre he dicho lo mismo. Siempre llega con muchísima ventaja, incluso a lo mejor. Sí. Es que mira para atrás y tiene al lateral a 3 o 4 metros. Bueno, pues espera el momento a que llegue para centrar. Siempre... Sí. Y, Fíjate, y mira, no se va a aprovechar la ventaja. Y, y mira que, que ha puesto muchísima asistencia y, y es un de defensa que más goles participa, pero... Si la pusiera bien, que es la claro, frase de... Claro, es que no jugaría en el Betty. Claro, pero, pero bueno, aparte de eso, ¿no? Pero, pero con la facilidad que tiene para llegar a la línea de fondo, si la pusiera como la pone Miranda, por ejemplo, que me parece que, que, que es mucho mejor centrador y, y asistente que Alex Moreno, es que daría muchísima más asistencia. pero y, 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 Entonces creo que ese es, digamos, el, el punto negro por el que no lo lleva Luis Enrique, porque Jordi Alba y, y Gallá, por ejemplo, aunque ahora no va, pero en ese sentido son mucho más... Eh, definitivo, pues sí, Perú sin Bufanda, tema selección Betis. <laughs> sin, sin Bufanda, o... yo, me llevaba, yo me llevaba a Montoya. ¿no? Me... <ríe> <ríe> no, sin Bufanda, mira, sin, sin bufanda. bufanda, yo me llevaría a Borja Iglesias y, y, y atiende a, a Borja Iglesias, pero porque en los últimos 40 años creo que no ha faltado el máximo volador de, de español, no ha faltado ningún mundial. Entre otras cosas, ¿vale? Pero bueno, por encima de eso, aquí hay que sentar las bases de lo que en, en definitiva es la selección española. Este entrenador, que para mí me parece un buen entrenador, pero no un buen seleccionador, empezando por ahí, es de metodología, ¿vale? Eh, la metodología que siempre hablamos, que viene hablando de cantera, que el Betis para llegar arriba, pues lo mismo pasa en la selección. A al, la al absoluta van a llegar los jugadores que normalmente han sido. De, han ido de manera asidua en otros escalafones. A no ser que haya un despunte, ¿no? Así eh, fuera de lo normal. Pero yo creo que fuera de lo normal no hay ningún jugador del Betica que haya despuntado. Es mi punto de vista y te hablo con. no con conocimiento de causa, pero sí con conocimiento técnico. Es verdad que lo de, lo de Morata es indefendible. O sea, ahora se lo compro, pero lo de Morata es indefendible. Es que yo creo es que, lo de que Morata va todo es... por la metodología tiene el mejor representante de la historia del fútbol, Vamos, lo, donde ha jugado ese chiquillo y el dinero que ha movido, con lo malo que es, de verdad que hay que hay que echar, no lo he mirado, ¿eh? no me he centrado jugador por jugador a mirar, pero habría que ver cuántos de ellos han pasado por los escalafones inferiores de la selección y los que no, y seguramente de los que no hay muy pocos, si no te digo casi ninguno. Pero mira, los demás te lo lo de Valdez, lo compras, hasta los de Valdés, que muchas entradas, es verdad que el chaval se ve bueno, y se ve que para la idea de Luis Enrique vale, es un tío que es bueno, se lo ha visto, llevan a en primera y el tío juega al fútbol que lo vea, y, y después a Luis Enrique se le pueden discutir pocas cosas, porque es que el tío, finalista de la Nacional UEFA League, esta como se llame, eh, te eliminan en la Eurocopa en penalti la campeona, en semifinales… Que quiera que no, pues es un tío que le está sacando rendimiento y con su idea y con su grupo, con su grupo está en campeonatos haciéndolo bien. Oye, que, el, que se cargan a Croacia le meten tres goles en una prórroga a una Croacia que era subcampeona del mundo, ¿eh? que, ¿verdad? Que, que no estamos hablando de que haya hecho el papa frita como, un, como otros seleccionadores, como ¿no? estilo Iñaki Sae, Clemente y demás, que hemos hecho el papa frita a las competiciones que hemos ido. Pero creo que. No sé, a mí me pasa con Luis Enrique un poco como se Creo que le gusta más ser un personaje que un entrenador, que es que le gusta, le va el rollo. O sea, al lo, lo, de ver, Ferran, al revés. lo de Ferran Lo de Ferran, Torre buen entrenar, que cuenta? Bueno, sí, el buen entrenador, el entrenador, porque es Luis Enrique buen entrenador, el foco, el foco lo centra en él. Sí, 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 no, Pero para mí es mal seleccionador, que es diferente, una cosa sí. con la otra. Pero lo que suelta de Ferran Torre que sabe que le van a dar Tener carne de identidad por decir eso y lo suelta no tanto y, y le suda con perdón esas partes nobles que tenemos los que estamos aquí. Eh, le da igual, eh, absolutamente igual. Eh. Eh, eh, es un tío que a mí me cae bien en el sentido de que, oye, que, que va a muerte con su idea, le da igual lo que le digan, en rueda de prensa si a uno lo tiene que mandar, a Trebujena lo manda y... Eh, vamos a hacer una es, petición. ¿Te puedo hacer una petición? Lo que, lo que tú quieras. Menos ve un partido del Mundial que no voy a ver ninguno. Lo cuidado, que tú cuidado con lo que dices de lo que yo quiera. Ojo, que tú no sabes que en la guerra todo yo bueno ser no trichera, eh, Cuidado. <laughs> no, cuidado. Pero, Te voy a hacer una petición. Que nos ponen más petición? 18, los dos rombos, como los antiguos. <laughs> Oye, yo he dado un, un refrán muy, muy extendido por la península sí, ibérica, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, escúchame, yo solamente te pido, espero y deseo. <laughs> Pero otra, claro. <laughs> espero y deseo que la raid de hoy sea a Luis Enrique. Espero. ¿Está Luis Enrique en directo? Si está, por favor, hacérsela y ya sabe lo que tiene que hacer el resto de todos los que estáis aquí de Contertulio. Pero, como es, es su canal? No Va sé ni el canal de Luis Enrique ni. Es Yo no el de me lo la sé, federación. pero hay que, hay que buscarlo y hay que hacer una raid porque ese tío se tiene que ir. Vamos. Muy mañana fletan ¿eh? fleta un charter de Borregles Bo para allá. Pero si ¿sí alguien sabe el canal. Por cierto, antes que nada, no está entre los puntos de hoy, pero también se podría hablar, aunque sea dos minutitos. Eh. Conmemorar la victoria que ha tenido el Betty femenino con respecto al a pues Eterno Rival. Derby, que derby, 3-0, eh. Exactamente, que hay gente que no le da importancia, la... pero oye. Como tú, como tú, que te está apuntando aquí un tanto delante de la gente y demás. Sí, sí, tú, sí, sí. tú, tú. Tú, que <laughs> me <pido>. ¿Cuántos <laughs> partidos femeninos. Eh, escúchame, Manu, venga, vamos a, hacer, vamos a quitarnos la careta. ¿Cuántos <laughs> partidos de fútbol femenino has visto tú? ¿Yo? Sí. Pues. Um... Venga, venga, venga. Si eso es que se lo, estoy rápido, contando, lo, lo estoy contando, entre... lo estoy contando. Sí, está entre cero y ninguno, ¿no? <laughs> Espérate, que me están llamando un segundito. <laughs> ah, vale, vale, vale. El que, <laughs> el que se lo cuenta, el que se lo cuenta. Lo Enhorabuena a las guerreras y demás que han ganado el Derby 3-0. Oye, y que el Betis este año, el Betis Femina va bastante bien y demás, y que poquito a poco el fútbol femenino vaya cogiendo ese nivel, ¿no? Y siga subiendo. Y el Betis también felicitar al Betis por su clara apuesta por, por las secciones y el Betis Femina es uno más, ¿no? Eh, Manu. ¿Está abierto ya la cobertura? Vale, gracias. Sí, aquí estoy. Eh, vámonos con el último tema de la noche, si te parece. Vale. A ver si sabes contar bien las letras, ¿vale? Vale. A ver. Se está ahí, ahí dándote ¿eh? Aquí la tiene, aquí, aquí la tiene. No, sí, la letra digo por lo del final. Of, man, uf, es que ya te ha ido de... <laughs> Bueno, aquí los cuñados hablando. Bueno, de... esto, esto, <laughs> bueno yo aquí voy, a, aquí voy a repartir a diestro y siniestro y me voy a despachar gusto. O sea, que tú vayas a un país donde todavía se la pidan las mujeres, ¿vale? Que, te, que está la ley del talión, que te cortan una mano si roban, que no hay derechos humanos. Es como dijo San Paolo. y ya hemos aceptado hoy allí toda esta parafernalia de brazaletitos, de no sé cuántos, de no sé qué, si lo que hay que es no ir. O sea, si, si la FIFA descorrucha y, y, y compran los votos y, se, y dicen que el mundo es allí no quieras ahora que si brazalete, que si más rodillo, no, no vayas a jugar. Ojo, oh, pero espérate, ¿se puede decir que Fran Villega está de acuerdo con San Paoli? ¿Sí? sí, 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 en ese sentido sí. Oye, me pareció muy interesante lo que dijo, es que es verdad, la hipocresía hecha de, no, ya ahora vamos a poner un brazalete y vamos a poner la rodilla en el suelo y vamos no sé cuánto, y después vamos a allí no, sí. no vayas a jugar. No vayas a jugar. Es un país donde los homosexuales están perseguidos. Las mujeres no tienen libertad ninguna. Siguen bajo la patria potestad del hombre. Bueno, eh, se la pidan a las mujeres. Eh, no pueden entrar a los, estadios de a los estadios de fútbol solas, sin sus maridos. Eh, de verdad. Es que no estamos hablando de un país eh, que solo tenga la... Porque, vuelvo a repetir, siempre lo he dicho, la, las religiones llevadas al extremo y demás pasan con estas cosas. La hemos tenido la católica en España durante un tiempo, ellos están 500 años anteriores, es otro, otra religión. Yo no voy por las religiones, voy por, digamos, una, es una dictadura. Es que es una dictadura donde las personas no tienen libertad. Y bueno, pues no hablar ya de... Del tema de las personas que han muerto construyendo esos estadios, ¿no? Que, que ya por no hablar, que allí la, la vida de un paquistaní vale nada, nada. Han muerto más de ese, creo que no sé si fue de Telegraph quien sacó la información, o, o el de Washington Post, creo que fue, que dijo que habían muerto más de 6.500 personas que se tengan contabilizado. O sea, el Mundial de Qatar es una vergüenza en sí. Yo, como decisión personal, que sé que no va, que no va a dejar de ganar dinero, los cataríes ni van a dejar de llevarse dinero y demás, yo como decisión propia no lo voy a ver. No lo voy a hablar. Y llega, ver, ¿puedo, que hacerte no va... una pregunta? ¿puedo hacerte una Por pregunta? Supuesto. cuando termine? Vale. Eh, con respecto a esto, del Mundial. ¿Ha visto las declaraciones de Bellerín con respecto a, esto, a, a curiosamente, a este tema? De que, sí. bueno, de lo que tú Pero dicho. me parecen un poco ventajistas, porque lo que, es que si lo decir. hubiera convocado Luis, que... Luis Enrique. Correcto. Bueno, ¿lo has dicho, no? <laughs> no lo ha dicho, ¿no? No lo ha dicho. Pero lo ha dicho cuando no lo ha convocado Luis Enrique, si lo hubiera convocado. No, no, que si lo hubiera convocado, que, que, hombre, que estaba apenado porque, hombre, lo que no, no, se gustaba. Pero una cosa estado. es una cosa es decir no sé qué que no iría no sé cuánto y otra cosa es verte en el papel de que te llamen y no vayas o sea oh, tú hombre, bueno, que, por sí, ejemplo sí, eso, evidente, eso evidentemente eso evidentemente claro un, que, ju, que quedaba claro cuando le decía que si lo llama que, que le está penado porque le hubiese gustado haber ido un jugador o sea por que ejemplo, si lo hubiera como... llamado lo, lo lleva <laughs> va claro pues eso es lo que me refiero pues entonces es lo mismo que lo te quisiera, estoy contando y... o sea lo que, lo que diría o dejaría de decir o si lo, lo, lo diría de una manera más suave no lo sé pero es decir lo ha dicho y sí, pero ha dicho lo que está poniendo Gabriel, que él no lo hubiera disfrutado igual. O sea, claro. Claro. ¿Tú crees, por ejemplo, que Borja Iglesias, si lo hubiesen llamado, él hubiese ido? Como es él, tú sabes, cuando tú estás tema. ¿y sí, que tal? se pinta las uñas de negro por lo no, de la. Porque si hubiera ido, pues, por claro ejemplo, que hubiera ido, por ejemplo. Por ejemplo, por oh, ejemplo. claro que hubiera ido. Oye. Que me parece bien que yo no voy a hacer juicios de moral de cada uno, que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que yo puedo, desde mi punto de vista, que todas estas actitudes de guay de no sé qué, de ahora saco una camiseta rosa por el Día de la Mujer, ahora no sé cuánto, y ahora te vas a jugar a un país como el Betty, que lo va a hacer Arabia Saudí, a jugar la Supercopa, en un país donde. Bueno, Arabia, si hablo de Qatar de Arabia Saudí, os voy a contar. Que yo creo que estas cosas deberíamos de llegar un momento que no todo vale. Yo sé que el fútbol es mucho dinero, pero todo no vale. Podemos dinero de vista. Fran, todo no vale y no podemos Como bicho, estos son mis gorda. principios. Estos son mis sí, principios. Si no te gustan tengo otro. Tengo otro. Exactamente. Sí, pero es que al final se resume perfectamente. Yo también estoy de acuerdo en, en esa reflexión de San Paoli. No, esto era para haberlo hecho hace mucho tiempo. Claro. Nada más que, que salió, se salió era, Ale. Que se, claro, hecho, es claro. Que, que se va a saber, o sea, que se sabe que el Mundial se va a jugar en Qatar se sabe de hace o sea, cuatro o cinco años por lo menos, ¿no? Claro. ¿Dónde estaban las selecciones? ¿Dónde estaban las federaciones? ¿Dónde estaban los Harry Kane y compañía ese día? Para decir, no, mira, nosotros no vamos. Pero, Pero es lo que que está mucho... diciendo Capri. Pero... Un segundito, Pepe lo que está diciendo Capri que si tú te niegas ahí como jugador, que que te pueden vamos la selección te puede meter una multa gorda puedes perder la ficha ¿Qué, federativa ¿Qué selección sí jugadores que se han negado jugar con su selección en toda su vida mira no, Fernando Redondo eso no tiene, con recor Argentina. Eso no tiene recorrido ninguno. ninguno ninguno ninguno. jugadores como por ejemplo en España mismo no el jugador este catalán cómo se llamaba Oleguer eh, Oleguer y ahí estaba el tío en el haya sabe que no Redondo con Argentina que nunca fue con la selección no quiso jugar con la selección nunca Vamos a ver, que yo es verdad lo que decía antes Alejandro, que hay personas que todo, no dijeron nada en su momento. Es verdad que no tienen la misma visibilidad. Eso sí es verdad, eso sí claro, es cierto. Claro. Pero, pero pero sí es verdad que aquí mmm, pecamos de una hipocresía bastante alta. Porque sí. no podemos eh, hacer lo que ha comentado Fran, ¿no? De que si camisetas rosas por el Día de la Mujer, que si por Oye, todo Oye, que tipo. son iniciativas que me parecen sí, sí, sí. estupendas, eh, que, que no me las estoy criticando. Perfecta, pero, pero que no tienes que, que, tiene que ir, ir en la decir... misma claro. línea. En la misma línea. Lo que yo no puedo hacer sí. ahora es apadrinar no sé qué, escuela de fútbol no sé dónde, no sé cuánto, y ahora me voy a jugar a Qatar. Sí. Claro, lo que es verdad que es que, que es poderoso Don Dinero, y esto es dinero, solo y que exclusivamente. Me que me El propio sponsor del Barcelona, El... ¿no? Emiratos El... Árabes, Qatar, todo ese y tipo y yo de sponsor. Lo, claro, y yo lo Unicef. entiendo. UNICEF, yo lo entiendo. Pero que ahora tú, que desde Ahora me da a mí la. no autoridad moral, porque yo no soy mejor ni peor persona que nadie. Pero que a mí puedo señalar a una persona que a mí me parece esto que es hipócrita. Y yo creo que San Paoli, sin que sirva de precedente, dio en el clavo. Y lo ha dicho ahora mismo: que cuando salió lo del Mundial, todo el mundo se tenía que haber negado y haber jugado allí. Y cuando tú te veas que el espectáculo no va a haber y que van a ir allí a jugar cuatro selecciones de Shishinabu, no se juega. Pero todo el mundo quiere jugar al Mundial. Y, todo el y llega mundo otra pregunta: esto estamos hablando del Mundial, pero ahora algo que nos toca más de cerca. La Supercopa ah, de España, que Super se Copa juega Copa igualmente en Qatar. ¿Vas a verla, por ejemplo? Arabia Saudi. No, no voy a verla. Arabia Saudí. No voy a verla. No voy a verla. Por lo mismo, porque, princ porque por sería lo mismo principio. Porque sería hipócrita por mi parte, ¿no? Bueno, mira, yo es que creo que hablar un poco del tema de verla o no verla, eh, evidentemente todos estamos de acuerdo en que no se debe haber jugado en ese país. Evidentemente. Pero por encima de todo esto, porque... Aunque, aunque es un poco eh, frío decirlo, ¿no? Pero por encima de todo esto está el, el a ver no que esté el fútbol pero sí, el que sí, le gusta sí, el, que el fútbol al que le gusta el fútbol, el fútbol lo va lo a ver y exactamente exactamente claro. entonces lo va a ver el mundial va a ver la, la supercopa lo que tenemos es que es que nosotros como sociedad porque es verdad que este el fútbol está últimamente bueno últimamente no <laughs> lleva bastante tiempo con un aire sociopolítico malo malo en el pero que. Muchos años, que hace, ¿eh? décadas. ¿eh? Exactamente. Décadas, ¿eh? ya, pero, pero creo que ahora más acrecentado por el tema de las redes sociales, por el tema de que hay más acceso a la información, por todo esto. ¿no? Entonces, lo que tenemos que preocuparnos nosotros, como sociedad o como eh, consumidores de fútbol, es de saber a quién ponemos delante. Bien sea para la federación, bien sea para, para todo, ¿no? para la liga, para todo, Mira, para la FIFA, el, la UEFA. De eso te es te lo que sincero, tenemos que cuidarnos. Yo creo que el Betis, no solo por el reparto económico, Ángel Aros sale mañana y dice que el Betis no va a jugar a Vía Saudí. Y yo y es creo absurdo. que el. el no, bueno, es absurdo, pero el noventa y tantos por ciento apoyaría esa decisión de la masa social del Betis. ¿El problema cuál es? No, el problema. Es, claro, el problema cuál es. Que, ¿Cuál es? Que estamos en un status quo en el que si el Betis hace eso, seguramente lo pueden hasta bajar a segunda división por negarse a jugar una competición de la federación. Es que imagínate cuál es el status quo que hay. ¿Y cómo se tiene de.? de... El Betty no debe de posi... no, no es que no deba posicionarse, no debe de marcarse porque hay entes más poderosos bueno, que deberían estar de, de por lo Yo creo es que, que, que hay cosas hacer que no se pueden pasar por alto. Yo creo que hay cosas que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, tú no puedes pasar por alto. Eh, tú no puedes coger y hacer la vista gorda con todo. O sea, una de cuando dicen no, no sé si habéis visto las declaraciones de este de, de bonucci creo que que bueno y hay que jugadores que, que no van a hablar del tema de la homosexualidad y eso porque son las tradiciones de allí quieren respetar eso no es una tradición. Donde se, donde se matan a los homosexuales que los cojan con otra persona, cogida de la mano y se les fusilan o se les apedrean. Eso no es una tradición que haya que respetar. Oiga, no. Eso de toda opinión es respetable. No. Si usted opina que yo soy un enfermo por tener cierta tendencia sexual, eso no es respetable. Hay cosas en las que sí se le vendemos a el club. Bueno, las declaraciones de Infantino son de vergüenza, de diciendo que él estaba discriminado en Suiza porque era italiano y que era pelirrojo y demás. Eso es, eso, es, eso es vergonzoso. Vamos, tú quieres yeah. oh, no sé, es que eso veo todo. Por eso, es que, eso incide en lo que he comentado, que lo que tenemos que preocuparnos es de saber a qué personas ponemos delante. Claro. Hay es que, sabe, es que, es que, que saber sabe a quién ponemos delante. Igual que en tu mismo club, mmm, por hacerlo algo más cercano, ¿no? En tu mismo club tenemos que saber a quién ponemos delante. A quién ponemos delante en la Real Federación, a quién ponemos delante en la Liga, a quién ponemos delante en el comité de árbitro. A quién ponemos delante en la UEFA, en la FIFA, que eso va todo ahí. Y, 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 y por, por desgracia. Pero pero como si lo pusiéramos nosotros. gracia el fútbol por ya, pero, pero quiero decir que nosotros no lo, podemos lo ponemos. Poner en el Betis. No, pero nosotros lo ponemos de manera no, indirecta, ya. de Ay, manera ya, indirecta claro. porque nosotros consumimos fútbol, estamos consumiendo algo que nosotros en teoría como nos gusta el fútbol, aceptamos. Pero es que, lo que, se que trata pasa? trata es de poner delante, de a ver quién ponemos a, de quién ponemos delante claro. para darle esa posibilidad a hacer lo que hace, Fíjate tú Luis Rubiales por ejemplo en este caso. Por mencionar a alguien, <laughs> lo mismo ah, incluso hasta me ah, llaman a la puerta. Ciclo, cuando estaba en la AFE, ¿cómo ponía al, al estamento de, de fútbol aquí en España? Y fíjate tú, y fíjate tú, como es, que al final esto es como todo, al final se termina, por, por desgracia, se termina todo en el contexto sociopolítico que vivimos. Porque perdona vivimos, vi, vivimos en una sociedad además también que, que somos esclavos de la imagen pública. Y esto eh, le ha pasado aquí, lo hemos hablado muchas veces, de Joaquín. Joaquín sube historias, sube fotos a Instagram por cualquier cosa. Y el día que no lo hace por algo, eh, salta salta la campanita. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no sube una foto despidiendo a Serra Ferrer? ¿Por qué no sube una foto el día del cumpleaños del Betty? Pues esto pasa igual. O sea, no, no, no podemos mandar a los clubes de fútbol a, a hacer lo que no tienen que hacer los clubes de fútbol ni los presidentes, ni, ni siquiera los cantantes o sea, aquí cada uno que aguante su vela, como aquí el que dice pero los que tienen que pelear de verdad porque por en estos países se mejoren estas condiciones sociales y, y políticas es que no, 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 no es ni la Federación de España ni no, el no, Betis no, no, en Arabia, no. es que no tenemos nada que ver, entonces no, no. es lo que dice vale, no, no podemos poner al, 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 al fútbol por delante de, de estas cosas. O sea, no, ya no entramos en temas de en temas de política. Es que los mismos claro. países deberían haberse negado a que vayan sus selecciones a jugar allí. Pero ¿cuál es el problema, ah, amigos? Que España le compra a Arabia Saudí, le compra petróleo seguramente a Qatar, pero, pero todos los países también... europeos. Entonces, claro, ahí ya entramos en temas geopolíticos que tú no te vas a indisponer con esos países cuando sabes que tu energía depende de ellos. Y entramos pero, 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 pero en cuestiones eso, más serias. Aparte de todo eso, sabes qué pasa también, que es que eh... Encerrar a, a este tipo de sociedades en, en sí mismas no sirve de nada, o sea, es, es completamente peor. Entonces, yo entiendo y me parece una buena noticia que la FIFA, la UEFA o los que sean, eh, los juegos, los, el Comité Olímpico Internacional, todas estas cosas, intenten llevar este tipo de eventos a, a estos países, porque es que al final, mira el anuncio que sale entre partido y partido: el fútbol une, es que el fútbol hace global al mundo y, y, y ahora se plantan allí en Qatar. Eh, aficionados de Argentina, aficionados de España, aficionados de Brasil, se, se mezclan con la gente de allí y la gente de allí abre un poquito la mente, quieras que no, y dice, ostras, pues mira, eh, nos podemos occidentalizar un poquito. O sea, entiendo que la, también la, la sociedad árabe es muy cerrada en ese sentido porque es muy religiosa, esto es, es muy complicado. Exactamente, yo te siento contigo claro. en ese aspecto, yo esta claro. pero, sociedad pero, pero, pero algo hace, al, 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 algo por lo que sea, un 1% hace, que es mucho mejor que, no, allí nos mandamos. Allí no hacemos nada porque al final es que creas Coreas del Norte. Pero sí, esto es por meternos cuenta mí, en política. Te das cuenta que esta gente van a otro a otro nivel, van a otro ritmo, incluso van claro, claro. incluso en otro año <laughs> cuando te lo digo todo. Entonces, claro, claro. Mm, eso es, es, es complicado. Es complicado. Sí. Bueno, yo no lo va, que digo es que cada vez. todo lo que tú quieras en la mente, pero de consumir lo que Hoy se nos va a que nuestro Rigoberto Escobar, el patrón de la tertulia, se nos va a que entre a una reunión. Buena reunión, don Rigoberto. Gracias. Antes de terminar eh, este tema, que, que sepáis que todavía nos queda un punto, ¿vale? Que es el tema de, del, del próximo partido que tiene el Betis. Bueno, Pero sí, ahora, ¿no? ahora charlamos de ello. Eh, quiero aclarar una cosa, eh, que yo con esto que digo, en mi opinión, no quiero dar clases de moral a nadie, ni me creo mejor o peor persona por esto, que no se malinterprete, mal y que me parece estupendo quien esté dispuesto a disfrutar del Mundial y verlo, y me parece totalmente respetable y no tengo nada en contra. ¿eh? Vaya eso por delante y quede claro. José. Yo poco más que añadir con respecto a lo que habéis dicho, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Yo voy a ver el Mundial porque me gusta fútbol y, y yo solamente venía a aportar, bueno, que hoy hemos tenido la primera participación de un jugador bético en el Mundial, que ha sido Yusuf Sabalí con Senegal, y bueno, ya ha perdido contra Países Bajos 2-0, así que nada, tenemos pendiente, creo que mañana juega México con Polonia y, y a ver qué tal guardado. Y Argentina a las 11.30, a las 11. Correcto, correcto. Yo tengo un catálogo amplio de Netflix que me he un listado de series y eso me voy a dedicar a ver. El mundial. Oye, que si, gana que si gana España me alegraré y demás y me alegraré por Luis Enrique, por los españoles y que ya que con todo lo que nos cae encima, por pues esto, pero yo no, no, no lo voy a ver. Pero bueno, chicos, próximo partido, Manu. Ya por, Aunque bueno, haremos una previa más detallada porque quedan 40 días. Como le he dicho antes, Ale una cuaresma, queda una cuaresma. El Betis, eh, el próximo 29 de diciembre, jueves, día laborable a las 7 y cuarto. Verá la que se va a formar en Sevilla, que ese día todavía está la gente comprando reyes, dándole el larguero hasta última hora, comprándose modelitos <laughs> para fin de año. Las luces. Las luces, todas esas cosas. Verá tú la que se va a formar para ir al campo por Betis. Pero bueno, ahí tenéis el cartel de nuestros amigos de, de Betis Móvil. Eh, bueno. Pues, chicos, eh, parece ser que con todos recuperados, Manu, ya está, que lo está poniendo para gente de la once. <laughs> está más alto. Me ha salido aquí un perro al lado, un labrador. ¿Ese, eh, ese escudo <laughs> es el reglamentario? Ojo, ¿eh? Ojo, oh, No, eh, tiene una fila más, la vez. Ese no es el último. Sí, sí, sí. Está actualizado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Está bien, actualizado, está actualizado. Correcto, sí, bien. Ramón Alarcón duerme hoy tranquilo. Pues, está ahí, ahí aquí quite, ¿eh? No veas, eh, aquí ya está el escudo. ¿Qué hago, la No, Esto está... <laughs> Ya, dame, dame una buena noticia y dime que hoy el es feliz. No, porque nuestro tintero está no dormido, está acostado. Oh. Tintero ha trabajado 12 horas, que se lo está llevando calentito del de sistema sanitario trabaja, público andaluz. Trabajar, cualquier cosa se le llama trabajar, ¿sabes? Trabajar, tú sabes. No, acaba de poner un tuit hace 11 segundos, o sea que muy acostado no está, ¿eh? eh a, ver, a ver si se manifiesta por aquí. Dice Betty Honturbo, llega está en un búnker como para ver el Mundial. <laughs> más o menos, más o menos. Además hay un eco aquí del Copón. Bueno, chicos, eh, empieza ya la, la liga, vuelve la liga. El Betty se despidió con malas sensaciones en ese partido en Mestalla, eh, en casa. Y bueno, ¿qué, ¿qué sensaciones tenéis? Yo creo que es un partido de nuestra liga, es ¿eh? un Atlético Club de, de Bilbao que con esto Valverde este año, está muy bien. Me encanta ese entrenador, por cierto. Me gustaría verlo en el Betis. ojalá dure mucho Pellegrini y se quede aquí muchos años, pero si se fuera, es un entrenador que me gustaría ver en el Betis. Ale. ¿Qué sensación te da? El Betis después de los parones y estas cosas largas suele meter piscinazo gordo. ¿eh? Porque recordar el año pasado, primer partido después de Navidad, eh, fue ese 0-2 contra el Celta de Vigo, un partido donde el Betis no se presentó y el Celta ganó andando. A ver, a ver qué pasa, porque además eh, se presupone que ya van a estar también los mundialistas y tal y cual, pero conociendo a Pellegrini, ni juega Pesela, ni juega Guido ni juega Willen Garballo le va a dar descanso dos meses, ¿no? Conociendo a Peregrini, a ver, neguido, no, ni guido. Ni guido. O sea, a mí me parece que, como he dicho muchas veces también, el Betis este año en su casa tiene que ganarlo todo, tiene que ponerse en la obligación de ganar todos los partidos. Solo ha perdido Porque, un partido, los demás los ha ganado todo, creo, sido con el Atlético claro. de Madrid, ¿no? Si no me okay. equivoco. Porque si tropiezas en tu casa es que lo de la Champions olvídate. Y creo que fuera de San Mamés el Athletic Club de Bilbao eh, se le puede meter mano mucho más fácil que allí. Entonces creo que hay que aprovecharlo y a ver si, si Nico William y Iñaki William se resfrían allí en Qatar, que les dé un frío de todo del desierto y, y no jueguen ese día. José. Bueno, creo que el partido es una buena para de medir, ¿no? Un poco eh, cómo llega el equipo, cómo, cómo le ha sentado el parón, que yo creo que ha sido necesario para recuperar efectivo para dar descanso a una plantilla que ya lo estaba pidiendo a grito, y encima con un rival, bueno, que estamos pues, tú a tú, ¿no? Por esas plazas europeas y por esas aspiraciones champions. Así que creo que es un rival que, que nos lo va a poner muy difícil, que el Betty está obligado a, a ganar, como en todos los partidos, pero más si cabe contra el Cuadro Vasco, al ser un equipo que se está jugando pues lo mismo que, que el Club Verde y Blanco, a ver cómo se gestiona pues el regreso de los mundialistas. Eh, que no se produzcan más lesiones, que ya hemos tenido la de Juan Cruz y eso obviamente va a condicionar pues, mucho lo, los planes de Pellegrini. Y nada, a confiar que este parón sirva para recargar pila, para que los jugadores vuelvan a encontrarse pues, con buenas sensaciones. Y bueno, pues, ese 29 de, de diciembre, pues, ver un buen partido en el Benito Mellaverín y despedir este 2022 que ha sido fantástico, bueno, pues, de la mejor forma, con una victoria. Bueno, eh, pero nos preguntan qué pasa con Guido. ¿Puedes contar la información otra vez antes de irnos? Sí, hombre, claro. A ver, lo que, lo que hemos adelantado por aquí, que por fuentes bastante cercanas al club y, y con bastante fiabilidad, eh, y es que Guido está ya prácticamente hecho con el equipo de la Premier. Tras el mundial, ¿no? Tras el mundial. Tras el mundial, vale, sí, vale. sí, sí. Bueno, pues vas a mandar a muchos médicos con pesadillas hoy a la cama. No Enhorabuena. Pero es lo que <laughs> me ha llegado y, y me he tirado a la piscina y hay que decirlo. Yo entiendo que hay que decirlo. ¿Que me puedo equivocar? Pues, pues claro, y aquí está el tío para aguantar que tengo espalda para eso. Pero es lo que me ha llegado. Nos preguntan por aquí, criaturitas béticas chicos, vayan los partidos de Inter, Manchester y Atalanta. Eh, uf, pues se está poniendo la sí. cosa. Si sale Villlega del búnker, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. A ver si me dejan salir. Ahora, me, ahora tengo que sí, cortar ya porque sí. a menos 10 me echan la comida por debajo de la puerta. Si la mini gira ha sido un teaser de, de lo que nos vamos a encontrar, va a ser que no, Uy. eh. El tema es que hay que pagar, si fuera gratis, pero pagar para ver Bendy otra vez jugando en chancla. Oye, no, no tiene nada que ver, pero os imagináis a Pellegrini haciendo streaming en Twitch cada día. Qué grande, ¿eh? Yo prefiero a <laughs> Cousillas. A los dos, a los dos. Mm, qué grande, ¿eh? Como, pues, como, como yo, Juan, bien, pues. y la novia. Sí, le vamos a escribir, le vamos a escribir bueno de Don Ángel Aro para ver si lo puede hacer posible. Eso sería muy grande, ¿eh? Ah, no Pedro. Pero ven, pe, nos pregunta Álvaro, ¿pero vendrá alguien? Tiene que venir alguien, ¿no? Pues eso ya no lo sabemos. No sé si Pepe Lu puede aclarar algo. Hombre, Al a ver, a ver. Catum, dice Manu. Oh, no, lo o de el que venga alguien, lo de que venga alguien va todo en la línea de lo que hemos comentado antes. Hay, que, hay mucho aguero que tapar de momento. No lo sabes tú bien, Pepe Lu. <laughs> Hombre, yo no me creo que no venga nadie. ¿eh? Hombre, si la venta la grande, es grande. Si la, ven, la, si la venta es muy, muy grande. A ver, muy grande. No sé, 40, 50 kilos. Eh, Tened en cuenta que el mercado invernadero siempre suele ser más caro. Sí, pero sí, en una pero... sesión. Ahí está. Es que yo creo. Yo sí. no sé por qué a mí se me da. Me, ya esto vuelvo a repetir, que es apreciación mía. Me da a mí la impresión. Hablando con Z, me da a mí la impresión de que. Si al final se da la venta gorda que, que, que estoy comentando, y yo no creo que vayan por los 40 o 50 kilos, yo creo que más bien entre los 30. No, es 35. Yo, yo estoy seguro que el que venga con 30 millones, Herbeti pone aquí en el aeropuerto. Vamos. 30-35. Y esto es apunte mío. Pero yo creo que se adelanta el tema de Ceballos. Bien sea por una cesión o bien porque el Madrid no ha conseguido renovarlo. Y al final, por lo menos, algo. Yo per pero perdonadme, Guillo. Que... perdonarme, pero es que yo creo que es el que más encaja de lo que ha sonado eh, sin caja, hablar encaja en caja de facilidad pero yo creo que tú a Pelegrini le dices hoy que se va Guido y no viene ningún sí. pivote defensivo y se tira Oye. de preferencia para abajo ¿eh? se pira vamos se pira pero bueno que, que, aún así, que aún así yo creo que la cosa va ir por ahí sin perder de vista todos los jugadores que salieron el verano pasado que están ya en sus últimos seis meses después de, de enero y que pueden firmar con un equipo a coste cero Lolo Reyes returns sí, eh, nos eso, dicen sí, por el chat <laughs> Hablamos de los Aguar de los hay varios. Hasta hablado también del tema de Endica. Pues es que hay, hay, hay peloteros. Bueno, que no se van a dar todo, ¿no? No siempre vamos a tener un Pau López o un Ruiz Silva, ¿no? Pero bueno, o un Luis Felipe. ¿no? Es que te pones a echar cuenta y el Betis ha sí. reforzado bien a coste cero en Yo a... más Marroca, Marroca al final ah. se fue otro equipo, ¿no? Al Lee United. Yo le perdí la vista. Por o 20 kilos, se fue. Es que Betis, Pero yo fontola, es que hay que poner en situación todo esto. Hay que ver cómo van los, los cauces del tema de lo del fondo de inversión, de los 70 kilos estos, más lo del tema de la venta. Y, y bueno, se dijo también lo del tema de Loren y, y Montoyi, Vamos a ver. Cierto. Vamos a ver por dónde sale la cosa. Dudo yo que Montoya vaya a salir y encuentren, en, engañen a alguien para pagarle toda la ficha. Lo dudo. Y si lo consigue Don Antonio, para sacar los domingos ramos al lado de la borriquita. ¿Qué es que es eso, yo lo veo muy callado, muy calladito, y no te ha callado callado al final. Sí, pero que a ver quién le coloca a todo un tío que cobra do, dos kilos y arriba. Lo que a mí me invita a mí un poquito a optimismo es lo que el tiempo que lleva ese tío aquí y lo que se ha gastado y lo que ha conseguido. Sí, ¿Está? hombre, sí, eso sí, eso, pero eso es indiscutible. No ¿eh? cobraron... no, pues si, si es indiscutible, yo vamos a confiar, ¿no? ¿no? confiamos en el plan de Pellegrini, vamos a confiar en el plan de Cordón, lo mismo. Pero sí, estamos hablando de que para cobra mí... dos kilos. Yo, eh, lo de Montoya, eso de que cobra dos kilos o tres, que al final no es realmente el salario real. O sea, que ahí va dentro del prorrateo de, de. Manu, ¿te están escuchando solo? Sí, sí, o solo sí, sí, te sí me están yo. escuchando. Vale, vale, de la vale, primera de fichaje, pero ya eso lo hace de fichaje, siempre. Lo hace siempre el bet tipo lo visto, ¿eh? Ya lo metes y lo prorratea no, no, es que Claro, claro, lo metes, para que no afecte claro. tanto al límite salarial. Exactamente. Exactamente. Pero que el año que viene hay mucha gente, los Aguar, los Ceballos, los mm. Indica, los, hay muchos jugadores que quedan libres. Y oye. Que se va gente que cobra dinero aquí, ¿eh? Sí. Que cobra pasta. Sí. Que cobra bastante, bueno, bastante no, pero que cobra pasta. Sí. Los guardados, Joaquín, Bravo, voy, a a voy a decir no. algo que va a sonar muy impopular. Pero prefiero que salga después del Mundial Nabil Fekir que Guido Rodríguez. Y no sé si algunos me apoyan eso. Pero, pero yo prefiero, para mí es mucho más fundamental Guido Rodríguez que Nabil Fekir sí, pero, en el pero entiendo una cosa, Frank. Por Guido Rodríguez, ¿cuánto te pueden dar? No, no, por este vale mucho edad, más que lo de Fekir. Por la, Es por la edad, no, por la edad sí. y por lo que costó uno y otro. Pues ya está. Está claro, está claro. Yeah. A mí, a mí, a mí, a mí lo, lo, lo de Guido no me parece mala noticia porque, primero, creo que si se va, no va, va a venir alguien en esa posición. Entiendo, creo, o sea, quiero creer. Y segundo, eh, desatascaría muchísimo la situación económica del Betis porque es que él necesita vender, necesita que algo pase, o sea, que, que, se, que se mueva un poco eh, las arcas. Yo tengo ah, claro. tan claro de que va a haber una venta y que sí. con toda en que va seguido, porque es que, que yo, que la deuda a corto no, plazo es el 30 de junio, que son ochenta y tantos kilos, creo que eran. Uh -huh. Tenemos un mini recambio que es Rodri. Pues yo, Rodri, que queréis que os diga, pero no termino de ver. Y mi amigo José se ha puesto la bueno, mano en la... Rodri, Rodri como recambio de Guido, tía, como chiste está muy bien, ¿eh? yo te Pero ni de Fekir ni de nadie, que Rodri... Y yo existo, ah, vale, si como no recambio me... de Fekir, vale. Pero pero bueno, tampoco, eh, tampoco, tampoco lo veo. Lo veo. Tampoco lo comparar veo. a Rodri con Fekir ahora mismo es un sacrilegio, ¿eh? perdónenme, ¿eh? Pero ni recambio, no, no, pero no. ni de recambio no, no. ni de... Aún con sus gidas de olla, ¿eh? De este tío, ¿eh? Aún con sus gidas de olla que eso es otro tema que tengo que abrir y un melón un día la gira de hoy a de Fekir. eso hombre, de hecho, hoy no es el día ya la, tú ya lo has de, dicho ya, tú lo, de Fekir, lo has dicho también un poco en las sensaciones de los últimos partidos no de que no <laughs> de no no los no, los no, los yo no que para mí en el juego del Betty, lo que es en el juego la dinámica de juego del equipo y cómo afecta al equipo eh, Guido Rodríguez es mucho más importante que que Nacho en, en el juego del Betty. O sea, es que el juego del Betty pasa por recuperar pelota y sí, por pues sacar sí, balón jugado. Claro, pero Yo creo que lo, es más importante. ¿Quién Guido? te lo saca jugado como te lo juega Fekir? Voy a decir Canales, que Canales es otra cosa, es otro mundo diferente. Si Fekir endiña la hostia es que, que está a punto de darle a la mela, perdemos a Fequito a la segunda vuelta. Fekir amigo. incide mucho, Fekir incide mucho, muchísimo en el, poder, en el juego ofensivo. Mucho, sí, muchísimo, sí. por no decirte que más incluso que, evidentemente, Willen Carvallo. Nadie requiere un superclase. Que este canal es no que, este no que estamos viendo ahora mismo. no nadie. Además se nota contra Atlético Madrid. Sí, ese sí, sí, es otro sí, hombre, melón que este habría canal, sí. que abrir. Habría, habría, ah, habría no, que abrir no, ese yo, melón. Que, yo lo que he dicho antes. <laughs> Antes de que, bueno, como tendremos programa eh, también en diciembre y demás, antes de que vuelva a la liga, haremos, bueno, estos partiditos amistosos, esperemos que no se vengan más eh, tragedias como las de Sudamérica, eh, esperemos que la cosa vaya bien, pero bueno, analizaremos cómo están los jugadores Betty, porque en verdad esos partidos, eh, Ale, le van a servir al Betty de, de mini pretemporada, porque al fin y al cabo, para un mes es una pretemporada. ¿no? Sí, y sobre todo lo que ha dicho... Pues Antonio, antes que le va a servir, le va a venir muy bien a los a lo Luis Felipe, a los Joaquín, ojalá, ojalá este Guami para que le rueden un poquito, para ver a más canteranos. Hombre, cuando, cuando están elegidos, cuando están ahí en el calendario, será por algo, claro. Si no, si, si Pelegrini no quisiera que hubiera, que hubiera amistoso, no se juegan. O sea, eso está clarísimo. No, está claro. De todas formas, bueno para jugar, a jugar a esos equipos. ¿Quiénes van a jugar a esos equipos? Porque esos equipos también han, han aportado bastante mundialistas, ¿no? El United. El United, el United tiene un montón, va a jugar a mi primo. Sí, en el, y en, en el Atalanta, yo creo que sí habrá más, pero. ¿Y en el Inter? Sí, en, el, en el Inter, Lukaku, porque ha hecho italiano. Tú, pero pero Lucas. Bueno, sí, Lautaro el no, ha ido, no, no, delantero no, no tiene, tiene cero. No, eso, y el United. Tiene cero. El United tiene, fíjate, nada más que a Cristiano, a Bruno de Fernández. Menos ah, no, de Gea, sí, de El United, Mago, Carnacho no ha ido al Maguire, final. Guayero, ¿no? como se llama este, que, que este era de malo, en verdad. Carnacho no ha ido al final, ¿no? No. Más ma, guay ma, está con Inglaterra, ¿eh? Sí, 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 sí está, está con Inglaterra. Eso, pero eso, eso. Que, que tú lo ves <laughs> jugar, aquí y yo y, y ahí va los vídeos de parodia, tío, tío, tío. Pero es que después lo ves jugar partido de la Premier Y te notas como llegas a ser futbolista profesional, y Otro, tío, va a estar, tío. Otro, ¿verdad? El, eh, el, el, mismo, el mismo representante de Morata. Sí. Y costó 80 o 90 millones de, de libras, ¿eh? Bueno, Creo que le costó ahí. 80 o 40 millones ¿eh? cuesta allí hasta Cucurella. Sí, sí, 80 o 90 millones, ¿eh? Pagaron. Os he eso. Bueno, chicos, dime, ¿sabes? 14 jugadores del Manchester United están en Qatar ahora mismo. Espérate tú. Va a venir aquí con el United, ¿ve? Bueno, algunos <laughs> alguno lo mismo se vuelve antes, ¿eh? Algunos sí. se vuelven a lo mejor antes. Puede sí, ser. Pero no puede sé ser. si van a jugar. De todas formas esos partidillos eh, es verdad que tenemos la mala experiencia y recuerdo de lo de la gira, ¿no? Pero esos partidillos eh, vienen un poco a, a intentar recuperar un poquito ese ritmo competitivo, esa tensión. Es imposible que un equipo vuelva en buenas condiciones si para un mes completo solo entrenando. De ahí que también bueno pues que se busquen este tipo de bolos, ¿no? Este tipo de, de eventos para ir encontrando un poco pues esa puesta a punto de cara pues al partido del 29 que tiene el Betis. Uy, pero Herbético y hoy firmó estos amistosos antes de ver lo que ha hecho en Sudamérica. Bueno, pero también también te sirve para que la primera vez que saltes sí. al Villamarín después de un mes y medio no sea contra el Divilbao wow, cuando estás jugando ya sí. tres puntos. Importante. O sea, claro. por lo no, mismo... no, es importante. Aparte lo que dice José, no solo por el tema físico, también es el mental de competir, ¿no? claro, que competir, o sea, no sin competir. Pero bueno, chicos, pues José Antonio, muchísimas gracias una noche más por estar con nosotros. Nada, a ustedes, un placer, como siempre. Estamos en contacto con la enfermería Bética 24 horas, ¿eh? por si surge cualquier novedad hay que poner una tirita Ari. E esperemos que no haya más contratiempo, que lo necesitamos a todos sanos y salvos. <laughs> pues sí, esperemos que todos estén para la vuelta, incluso Juanmi, ¿no? Que se apunte en enero a al Betis, a este plan 3.0. Ale. Compañero director de Onda Bética, os recuerdo, estilo Betis miércoles en la 90.4, los miércoles en NFM a, la, a las ocho y media de la noche. Y como no, su podcast también siempre subido al día siguiente, estilo Betis miércoles y Onda Bética, para que lo escuchéis. Que además allí también tienen al bueno del Fleck, y que todavía se lo deja aviso que se dio los, los miércoles. vale muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Nada, el placer es mío y yo encantado de estar aquí, que me prodigo cuando puedo, pero cuando puedo me encanta estar aquí con vosotros y debatir un ratito, que entre tanto mundial y tanto extranjero, pues hablar del Betty al final siempre, siempre apetece. Un segundo, agradece. Me están diciendo por aquí eh, un chico, un tal Álvaro, que hace unos días que se vinculó al Betty un tal Johnny Cardoso. Eh, antes sí. de ver si era fake o no, me buscaba... No, no, bebé, sí, chaval. Lo, lo, vi, lo vi, lo vi, pero vamos hacerse la idea de que hasta que el Betis no casque entre en caja Money, la, vamos, Antonio Cordón se estará moviendo, seguro que tendrá ya 10 posibles sustitutos para Guido Rodríguez, eso no no, que pa duda. pero yo no, no, no tenemos información ninguna. No sé si Ale, que también maneja información, Pepe, Lujo, José, tenéis algo. Yo no tengo nada cerca. no sé ni quién es, ni lo he visto jugar. Así que no. te yo podría, le, me, Lo he leído también, pero no. Me podría tirar el triple de jugador de contención, que va bien al choque, maneja las dos piernas, un poco. Pero no, no, que no, no sé bueno, ni quién es, o sea, que no voy a tirar aquí, el triple. Aquí en España el que lo saca es el amigo Jordi Santa María, ¿eh? Sí. <laughs> Sí. Mm, el amigo Jordi Santa María no conozco yo. <laughs> no conozco yo. Vamos a ver. Bueno, pues cuando Río suena, puede ser. ¿eh? Ojito que empiezan a encajar las piezas, ¿eh? Recambio de guido, oferta por guido. Herbeti quiere vender futbolista que lo va a proponer <laughs> en, el, en la junta. Ya me está dando miedo el asunto, ¿eh? Bueno, chicos. Pepe sí. pues Lúa, te a ti te, te despido el, que que el último. ¿Eh? Nada. Eh, gracias por... Abrirme otra ventana aquí, bueno, y, y lo único que espero y deseo es que no me odien mucho esta noche. <laughs> Intenta, sí. Intentar dejar a mi madre por, por otro lado, ¿vale? <laughs> nada, no, vamos a dejar a los familiares, ¿eh? tranquilos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Y Manu, eh, estar bueno de Luis Enrique en directo, es que no sé ni cuál es su canal, no sé si la gente lo sabe. No, Luis Enrique está ya acostado, hombre. Luis Enrique 21, ¿eh? No sé, no sé yo. ¿Te toca? No tiene, sí, ¿tiene 500.000 seguidores. 500.000 seguidores. Luis Enrique21 es. Te lo he pasado por, eh, por el WhatsApp el enlace, pero yo estaba mirando y no estaba en directo. Así que no estará acostado. Que allí son dos horas más, creo. Bueno, si algún día le hacemos una raid, yo creo que, que nuestros Comegambas le recibirían con los brazos abiertos, seguramente. Pues sí. por pesado lo no mismo convocan hasta hasta Montoya. Seguro. Puede ser. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias, una noche más por todo el apoyo recibido a todos los suscriptores que se han suscrito en el día de hoy. Agradeceros todo el apoyo que nos estáis dando. Este programa se queda mañana subido en nuestro canal de YouTube y también se subirá Mañana, en la noche de mañana, intentaré lo más pronto posible el podcast también, porque hay mucha gente que nos lo demanda, que gusta escucharnos también cuando se va a andar al gimnasio o a comerse una tapita de ensaladilla con una cerveza. Así que nada. Nos subiremos también a Mastodon por si acaso a Twitter cae, al Messenger, sí, al Twenty. No, no, y a no todo se preocupéis, lado, que si de pesado somos tela. Así que nada, muchísimas gracias, Manu, una noche más, porque todo se vea y se escuche perfectamente. A todos los ComeGamba. Y como siempre digo, viva Real Betis bien Buenas noches. Chao, chicos.